chido. Sean todos bienvenidos, bienvenidos al evento latino de la Convención Mundial. Resplandecerá.
Les damos gracias por estar presentes en este lugar. Alabemos a nuestro Dios. Adoremos a nuestro Dios. Let's praise the Lord. Hemos disfrutado de estas alabanzas. We have enjoyed all of this worshiping. Y este es el evento latino. This is the session for the Latin American. Muy famoso en las convenciones mundiales. It's very famous in the world conventions. Y vamos a mostrar por qué es famoso. And we are going to show them why it's so famous. Y gracias a la banda de alabanzas que han adorado a Dios esta mañana. Thank you for the band that has been worshiping this morning. Y vamos a continuar. El único nación en América Latina donde no había representación de FINET es República Dominicana. We'll continue. The only country that they were having FGBMFI was in Dominican Republic. Y el 2 de julio de este año, in July 2nd of this year, tuvimos la primera reunión del primer capítulo en República Dominicana. We had the first meeting of the first chapter in Dominican Republic. Y a esa reunión, into that meeting, llegó una amiga, it came this friend, de fraternidad de Centroamérica, that she has been friend of the fellowship in Central America, que es de la República Dominicana, that she's from Dominican Republic, y cuando le mencioné, and when I told her, que al ingeniero García le encantaría tener un representante de República Dominicana aquí en la convención, that our international president wanted a representative from the Dominican Republic here in the convention. Ella dijo, voy a hacer el esfuerzo para estar con ustedes y les vamos a presentar. She said, I'm going to make the effort to be with you. A Magnolia Batista. Magnolia Batista. De República Dominicana. From Dominican Republic. Y ella nos va a conducir en unas alabanzas. She's going to worship in this moment. Eso, ¿dónde está la gente más feliz de la tierra? A ver, ¿cuántos están despiertos? Después lo agarras tú. Nos caracterizamos por la gente más feliz de la tierra y ese es el sello que tenemos de la fraternidad. Buenos días a todos y hoy es un día para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que no sé, ¿tienen mano? ¿Tienen pie? Pues entonces vamos a alabar al Señor con todo el gozo y mucho flow. Flow en mi país estilo, ¿no? Soy de República Dominicana, ya me entienden. Hello everybody, God bless you, how are you? Es todo lo que se decía. Bueno, están listos, todos están esperando. Sí. Ajá. ¿Dónde están las gentes más felices de la tierra? Vamos escalando perdaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ahora sí, con la palma y una sonrisa. Vamos escalando perdaños, vamos llevando la cruz, sigamos cerca, mi gente del Salvador, con Cristo es mucho mejor. Dígalo, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso hoy voy a... ¿Dónde están la gente de Guatemala? Viene la recompensa, ya no voy a llorar, no, no. Tengo a Cristo en mi Nicaragua, por eso hoy voy a estar. ¿Dónde están los catrachos? ¿Quién dijo que no habrá victoria? Habiendo conocido a Cristo de la gloria, yo digo que sí venceremos. Aunque Satan no quiera, México, aunque Satan no quiera. ¿Cómo que dice con flow así? Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. No, no hay victoria, no hay paz y no. ¿Cuántos están listos para dar un grito de júbilo? Las naciones diciendo que Jesús es el Señor de nuestras vidas. ¡Hey! La gente más feliz de la tierra dice,
Cristo en tu vida. Adonai, por eso mira, voy a escalar. Que llegó tu recompensa. Ya no vas a llorar, no, no. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Por eso tú y yo. Jesús cambió nuestro lamento en baile. Tenemos un motivo. ¿Cuántas son? Son tres. Ah, ok. Eso. Sí. Son mis pensamientos, eres dueño de mi aliento, tuyo es mi corazón, eres lo que necesito, eres mi mayor anhelo. Cuando siento tu presencia, siento que me elevo al cielo desde el fondo de mi alma. Te daré mi adoración. Dice, yo te alabaré. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Mi ser anhela tu presencia. Dile, te anhelo, Señor, en esta mañana que me abrace. Amo el sonido de tu voz. Escucha su voz decir que te ama. Tuyos son mis pensamientos. Eres dueño de mi aliento. Tuyo es mi corazón. Eres lo que necesito, dile al Señor. Eres lo que necesito. Eres mi mayor anhelo. Cuando siento tu presencia, siento que me elevo al cielo y desde el fondo de mi alma te daré mi adoración. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Rey. ¿Alguien lo puede?
Muy buenos días. Pueden tomar asiento. Good morning. You can be seated. Saben que después de ver este mover y esta alegría latina, after seeing this move, this joy from Latin America, pienso que la fraternidad latina, I believe that the fellowship in Latin America, es la gente más feliz de la tierra, is the happiest people on earth. Pero recargada. ¿Cuántos coinciden? Reloaded. Bueno, buenos días y realmente es un privilegio poder estar aquí. Este es nuestro bloque latino de esta convención internacional número 70. Estamos felices de poder llegar a este día de clausura y poder haber visto la mano de Dios. It's a pleasure to be here. This is the session from Latin America. It's a joy. Es especial lo que vamos a vivir ahora. It's special what we're going to live today. A mí me toca presentar. I'll be your master of ceremonies today. A cada uno de los hombres de Dios que están aquí. And I will present every man of God that is here. Representando naciones. Representing their nations. Quiero presentarme inicialmente y saludarles. I want to present myself and salute you. Mi nombre es Raúl D'Angelo. My name is Raúl Angelo. Sirvo como vicepresidente regional para el Cono Sur. I'm the international vice president for the South of South America. Soy argentino y antes que comiencen a hacer bromas o a pensarlas, les digo que Dios ya me perdonó por eso también. And I'm from Argentina, but before you start making jokes, God already forgave me for that. Y después de todo, no tenemos la culpa de que Dios nos haya hecho especiales, ¿verdad? And we don't have. Pero saben it's not our fault that God has made us so special in Argentina. Pero el único especial hoy es Jesucristo. Así que démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Let's give a big hand to the Lord. Bueno, vamos a comenzar. Let's begin. A presentar present a estos hombres de Dios. Comienzo desde mi izquierda. I will start at my left. Con el ingeniero José Ramón Aguilera, él es vicepresidente. With José Ramón Aguilera, he's also vice president. Regional para México, regional, Centroamérica y Caribe. Regional for Mexico, Central America and Caribbean. Bien. A continuación, presento a Alberto Beto Domingo, para los que lo queremos. Present Alberto Domingo, we know him as Beto. Él es presidente. He's de Panamá, a president for the FGBMFI de la fraternidad Panamá. Presento a continuación a Juan Manuel Peña, es presidente nacional de Nicaragua. Present Juan Manuel Peña, FGBMFI national president for Nicaragua. A continuación, ese hombre elegante y amigo, him, es Adonai Aguirre, presidente de Guatemala. The world's best dressed man here in this desk, Adonai Aguirre from FGBMFI Guatemala. Presento también a Salvador Salazar, presidente de El Salvador. Salvador Salazar from El Salvador, FGBMFI president. Y a continuación, un hombre muy especial que se ocupa de que esta convención sea lo que es. Gerardo Rivera, chairman de Convenciones Internacionales y Eventos. Special man, he's the chairman for the International Office for Conventions, Gerardo Rivera from Honduras. Ahora a mi derecha, to my right, aquí un amigo y vecino, a friend and a neighbor, del Uruguay, Gabriel Efa, su presidente Uruguay, nacional. Gabriel Efa. Presento también a Adán Sánchez, presidente nacional del Paraguay. I also Adán Sánchez from Paraguay, FGBMFI president. Y a otro vecino y querido amigo, Luis Pino, presidente nacional de Chile. Another neighbor and friend, Luis Pino from FGBMFI Chile. Discutimos en el fútbol, pero nos une Jesucristo. We have our discussions about soccer, but Jesus Christ is the one that unites us. Tengo el privilegio también de presentar al Benjamín de este grupo, al más pequeño. And we also want to show the Benjamin of this group, the smallest one. Presidente de Colombia, Diego Quimbayo. He is the president of FGBMFI Colombia, Diego Quimbayo. Y tengo el privilegio y la emoción de presentar también. It's a motion to present also.
a Omar Portillo, director internacional de intercesión y ayuno. Omar Portillo, he is the International Latin America Intercession Director. Cuando nuestra fraternidad en Latinoamérica, when our fellowship in Latin America, entendió la importancia de orar, the importance of praying, comenzamos a ver cosas grandes como lo que estamos viviendo we aquí. Start seeing big things like we're seeing today. Un aplauso a para big el Señor. For him. A continuación, Rudy Rivera, coordinación de capítulos latinos en Estados Unidos. Rudy Rivera is the coordinator for the Latin America chapters in the USA. A continuación, Francisco Vázquez, un hombre muy tímido para vestir. This is a very shy Secretario man, Nacional de Guatemala. Francisco Vázquez from Guatemala, international director from Guatemala. Tengo también el agrado a continuación de presentar a Miguel Cubías. Miguel él es director Cubías internacional. Is international director for por El Salvador. Aquí a mi izquierda, Oscar Bello. Left, Oscar Bello. Mi compañero en esta mañana. My companion in this morning. Director internacional por Nicaragua, su international país. Director for Nicaragua. Gracias. Thank you. Bien. Presento a continuación. I present Alberto Pereira. Alberto Pereira. Tesorero para Latinoamérica. Vice Treasurer for Latin America. Él es de Nicaragua. From Nicaragua. A continuación. Ay, me suena ahí al lado. Ah, perdón. Lo tenía, pero no lo vi. Perdonen. Jaime Sol. Jaime él es Sol. Director de la Escuela de Visión para Latinoamérica. He's the School Vision Director for Latin America. Otra de las herramientas estratégicas que Dios nos regaló en este tiempo, la Escuela de la Visión, transforma lo que estamos viviendo. Another tool that God has given us in these times is a tool that transforms us, School of Vision. Presento también a Ricardo Calderón, él es secretario nacional de Costa Rica, Pura Vida. Ricardo Calderón, National Secretary in Costa Rica, FGBMFI. A continuación, Efren Aguiñaga, él es vicepresidente de México. Efren Aguiñaga, Vice President for Mexico, FGBMFI. Presento también a Mario Sánchez, vicepresidente nacional de Honduras. Vice President for FGBMFI Honduras, Mario Sánchez. A continuación, Juan Tijerino, él es director internacional por Nicaragua. Next to him, Juan Tijerino, International Director for Nicaragua. A continuación, Javier Peña, él también es director internacional por Honduras, su país. Next to him, Javier Peña, International Director for Honduras. Y por último, presento a Leónidas Mejía. Él es coordinador de apertura de República Dominicana. Leónidas Mejía, he is the one in charge of opening. Él es Leonidas, pero no de las Termópilas. Bueno, comenzamos. Let's begin. Comenzamos ahora una etapa en la cual vamos a dar lugar a distintos líderes nacionales. We're going to let the national leadership to start sharing in this morning. Para que puedan compartir. So they could share. En breves minutos lo que Dios está haciendo en sus naciones. In some few minutes what God is doing in their nations. Vamos a dar lugar en este primer lugar a Diego Quimbayo. We're going to present Diego Quimbayo. Él es presidente de Colombia. He is y va a contarnos lo mucho que Dios está haciendo Colombia, en su país. And he will tell us what is happening in his own nation. Give a round of applause, please. Muy buenos días para todos. Good morning for everybody. Es un gusto estar acá. It's a joy to be here. Y un sueño cumplido. And this is a dream come true. Y tenemos una presentación que no sé si ya está siendo proyectada. We have a video of a presentation. I don't know if it's showing right now. Y quiero partir por contarles. I want to start by sharing que Colombia está ubicada regionalmente en Sudamérica, Cono Norte.
And right now Colombia is in South America in the north part of South Y todos nuestros fraternos presidentes y el vicepresidente Jorge Hernández. And all our fellowship member and our vice president, regional vice president. No pudieron acompañarnos hoy. Couldn't come here to this convention today. Pero tengo la gran responsabilidad y privilegio. But I have the great responsibility and privilege. De contarles qué estamos haciendo. To share with you what are we doing. Así que en la pantalla están viendo la conformación de nuestra región. So you can see in the screens our region. Y más allá de los números, lo que queremos mostrarles con este slide. And more of the numbers we want to show to you. Es que necesitamos mucho trabajo en equipo. That we need a lot of teamwork in this region. Y en nuestras actividades como región. In our activities as region, estamos desarrollando reuniones virtuales con los presidentes de cada nación. We're developing some virtual meetings with all national presidents. Porque nuestro deseo es ir presencialmente a reactivar Venezuela. Because we want to go to Venezuela to reactivate it physically. Venezuela está en el corazón del Señor también. Venezuela is in God's heart. Desde Colombia nosotros estamos entrenando fraternos venezolanos. So, from Colombia we're training FGBMFI members of Venezuela. Que por su crisis migratoria han terminado en nuestro país. Because they're having a crisis in their own country, they have come to Colombia. Participan de Full Gospel. They are participating in FGB. Y los estamos entrenando para que sus familias sean la primicia de Full Gospel en Venezuela. And we're training them so they could, their families could be the first ones to join FGBMFI. En próximos meses estaremos abriendo Venezuela con el favor de Dios. In some few months we will be reopening Venezuela with the favor of God. Así que todo aquel que sienta ese llamado de servirnos se pone en contacto con nosotros y nos vamos a poner a trabajar. So anyone that has the calling of serving in Venezuela, you can reach us and we will be going to Venezuela. Por parte de Colombia, nosotros estamos trabajando en un calendario de actividades que hemos propuesto. We have a wide calendar in Colombia. Lo publicamos el 19 de mayo y todos los presidentes de Latinoamérica y de la internacional tienen una copia digital. We published it in May 19 and all of the leadership around Latin America has their own copy. Porque nosotros creemos en el trabajo en equipo con otras naciones. Because we believe in teamwork with other nations. Nosotros creemos que las almas no tienen nacionalidad. Because we believe the souls don't have nationality. Y nos da una profunda alegría que otra nación latinoamericana crezca como si fuésemos nosotros. And there's a big joy of us if another nation can grow like it was. Así que los esperamos por Colombia. So we wait you in Colombia. En nuestros eventos en el calendario. In our events that are already published in the calendar. Enfocamos nuestro trabajo en el entrenamiento permanente. We're focusing our job in the training. En la pantalla pueden ver un pequeño slide con el calendario. Se ve muy, muy pequeño, pero tenemos más de 70 actividades de aquí a diciembre. Oh, you can see in the screen, the calendar is still small, but we have around 70 events all the way to December. Y tenemos un taller de formación cada dos semanas. ¿Cómo es? Un taller de formación, capacitación. Oh, so we're having this training every 2 weeks. Y lo hacemos porque creemos que la capacitación es la columna vertebral junto con la oración. So I will believe that the training with the praying will be the main stone of this fellowship in Colombia. Y por eso participamos directamente del equipo de intercesión. And that's why we also are putting ourselves in the intercession team with Omar. En la pantalla también pueden ver un suceso que nos ha golpeado mucho. In the screen you also could see something that was very touchy for us. Y ha sido el deceso de uno de los fundadores que llevó la Fraternidad Colombia. And it was the decease of one of the founders of the Full Gospel in Colombia. Y en esta mañana honramos a Jesucristo en primer lugar. And this morning we honor Jesus Christ in first place. Pero también a aquellos hombres y mujeres que están dejándolo todo. And we also honor those men and women that are giving everything. Por la salvación de las almas. For the soul winning of Jesus Christ. Y también van a ver algunas fotografías de lo que empezamos a hacer. And you're also going to see some photos of what we're starting to do. Hemos hecho seminarios.
We have done seminars. De damas. For women. De hombres. Men. De jóvenes. Young men. Hemos hecho seminarios mixtos. We have done mixed seminars. Porque estamos preocupados y centrados. Because we're occupied and we're focused. Por visitar regiones. To visit some regions. Que alcanzamos durante la pandemia. That we touched during the pandemic. La virtualidad fue una respuesta. We did some events virtually and it was a good answer for us. Durante el COVID. During the COVID. Pero no es una solución permanente. But it's not a permanent solution. Y tenemos que ir en sitio a esos lugares. We also have to go to those places physically. Y si Dios está con nosotros este año, and if God is with us this year, estaremos en lugares muy remotos de nuestra nación. We will go to very far away places in our nation. Donde ya personas recibieron a Cristo a través de los eventos virtuales. Where there's people that already received Jesus Christ throughout the virtual events. Nuestros equipos de fuego se empezaron a reactivar desde el mes anterior. Our fire team events have been begin last month. Y habrá una semana de eventos externos de aquí hasta noviembre sin excepción. And there will be every week from here to November, every week there will be a fire team event. Porque creemos que los equipos de fuego son una de las más potentes estrategias de esta visión. Because we believe that the fire teams are one of the most strong strategies of this vision. Los esperamos por Colombia para que puedan proveernos los servidores que necesitamos. We wait for you in Colombia so you could prove the servers that Colombia needs in this moment. En el último slide ustedes pueden ver en el penúltimo unas líneas de trabajo que tenemos. At the end of the screen you could see some ending touches of what we have for work. Evangelización que tiene que ver con estos equipos de fuego. Evangelism is what is fire teams. En consolidación, consolidation, que consiste en cómo recibimos los fraternos que ganamos en los equipos de fuego, and that consists of how we receive all those persons that have been touched in the fire teams, y entrenamiento, and then training, que es cómo los capacitamos para que tengan un estilo de vida de fraternidad, and that's how we train them to have a lifestyle of full gospel, porque creemos que uno es fraterno dentro y fuera de nuestros eventos. Because we believe that we're fellowship members inside and outside of our events. Que nuestro primer capítulo es nuestra familia. Our first chapter is our family. Y los nuestros son nuestra primera pesca. And our own is our first fishing. Y por eso creemos en este programa. And that's why we believe in this program. Y le pedimos sabiduría al Señor para que en conjunto con todo aquel que se quiera unir. And we ask wisdom to the Lord so for everybody that wants to join us. Podamos ver ese crecimiento que nuestra nación necesita. And we could see that growth that our nation needs. Y que ya está en el corazón del Señor. And that is already in God's heart. Por último, at the end, tenemos algunos proyectos que están viniendo hacia nosotros. That we have some new projects that are coming to us. Que consiste en tecnificar un poco nuestra base de datos de fraternos. It consists in tecnificar our data of all the fellowship members. Una estrategia masiva en redes sociales. We have our social media strategy in for Full Gospel. La actualización de nuestros estatutos que nos rigen como fraternidad en Colombia. We want to actually work with the bylaws. La actualización de nuestro manual de marca. We want to actualize bylaws, our logos. Para ser más masivo, más disruptivo en los medios de comunicación. So we could go more into the medias with more strength. Y también la futura sede nacional de Colombia que tenemos que resolverlo. We also are working on the National House in Colombia. No nos resta nada más que darles gracias a ustedes por su atención y que sus oraciones estén con nuestra nación porque en nuestra nación oramos mucho por toda Latinoamérica. Muchas gracias. Thank you for your attention very much. Pray for us. We're praying for you. Antes de darle paso. Before we give to the next person, al próximo presidente, quiero pedirles un aplauso y una bienvenida muy especial para nuestro presidente internacional y su esposa, Mario García. Because we want to show to our international president and his wife, welcome you. Tengo el agrado de presentar ahora this is glad to, present a un vecino, a neighbor, compañero de batallas. This is a friend of many battles. Luis Pino de Chile. Luis Pino from Chile.
Muy buenos días. Good morning. Dios nos bendice. God will bless us. Es un privilegio. It's a privilege. De estar compartiendo este 70th aniversario de FINEC. To be sharing here in this 70th anniversary of FGBMFI. Después de estar 17 años sin poder participar. After being 17 years without not being able to join you. Pero antes quiero deseo presentar parte de mi familia. Before I want to present part of my family. En aquella mesa está mi señora. In that table is esposa, my wife. Carmen Delgado. Carmen Delgado. Mis dos hijas. My two daughters. Paulina y Daniela. Pauline and Daniela. Y respaldado por el equipo de oración. With, this is the praying group. Hernán Ramírez. Hernán Ramírez. Iván Figueroa. Iván Figueroa. Y su hijo que le acompaña. And his son that is also with us. Es un día de victoria. This is a day of victory. Como bien dicen, mi nombre es Luis Pino, Luis Daniel Pino Díaz. Like they say, my name is Luis Pino Díaz. De profesión, ingeniero en acuicultura. He's an engineer in aquaculture. Y empresario. And an entrepreneur. Y hace 26 años. And 26 years ago. Ingresé a la fila de FINEC Internacional. I joined the lines of Full Gospel Businessmen. Por una situación que no cabe destacarla. For a situation that we don't need to touch it. Nos vimos forzados a separarnos de FINEC. We were forced to move ourselves out of FINEC. Pero mantuvimos la visión genuina revelada de Dios a Demos Chakarian. But we stood up with the vision that was given to Demos Chakarian. Y participamos perseverantemente en Chile. And we continue to do our work in Chile. Y hasta hace un tiempo atrás, and some few time ago, con el apoyo del presidente internacional, ingeniero Mario García, with the support of our international president Mario García, y la fuerza de tarea encomendada a través de señor Jaime Sol, and the task force that was given to Chile Jaime Sol, Benjamín Toledo y Ricardo Oreamuno, Benjamin Toledo and Ricardo Oreamuno. Se produjo la unificación. It was produced the unification. En una sola fraternidad en Chile. One FGBMFI in Chile. Es FINEC Chile. It's FGBMFI Chile. Así que es un día de victoria. So that's why this is a day of victory. Dios tiene propósitos grandes con nosotros. God has great purpose for us. Dios es fiel. God is faithful. Estamos en tiempos de consolidación. We're in times of consolidation our organization. De expansión. Expanding. Y multiplicación de capítulos. And multiplying chapters. De FINEC Chile. Of FGBMFI Chile. Desde la ciudad de Arica, por el norte de Chile. From the city that's named Arica in the north part of Chile. Al continente antártico chileno. All the way to the Antarctic area in Chile. Quisiera compartir un testimonio. I would like to share one testimony. Estando en el aeropuerto de Santiago, being in the airport in Santiago, junto a mi familia, with my family, presentamos las visas. We present the visas. En la aerolínea México. In the airline Mexico. Y desafortunadamente, and unfortunately, según la asistente de la aerolínea, according to the assistants in the airline, solo dos visas estaban aprobadas. There were only two visas that were approved. Y la mía, junto a la de mi hija Daniela, and mine and with my daughter Daniela, habían sido rechazadas por la embajada de los Estados Unidos. They have been rejected by the U.S. Embassy. En consecuencia, consequently, que mi esposa antes, my wife before, ya estaba certificado y aprobada las cuatro visas. She already had the certification of the approval of the four visas. Algo incomprensible. Something that was incomprehensible. Pero teníamos una hora, but we had 1 hour para que cerraran el embarque, to close the plane. Tomé contacto con Gerardo Riveras de Honduras. I had a contact with Gerardo Rivera from Honduras. Aldo Mayorga del capítulo latinoamericano. Aldo Mayorga from the Latin America chapter. Y en oración conjunta. And in praying together. Dios hizo el milagro. God made the miracle. Antes de una hora,
Before 1 hour, estaba aprobada mi solicitud. My visa was approved. Y posteriormente la de mi hija Daniela. And also my daughter's Daniela. Pudimos embarcarnos en ese avión. We could get the trip in the airplane. Y llegar este lunes. And come this Monday. Al aeropuerto de Los Ángeles, California. To the airport in Los Ángeles, California. Dios es fiel. God is faithful. Bendiciones. Blessings to you all. Gloria a Dios. Dios respalda a sus hijos, ¿verdad? God supports and backs up their children. Tengo el privilegio, I have the privilege, de mencionar to mention a quien va a ser el próximo disertante. The one that's going to be the speaker. Alguien muy especial. Something very special para mi vida. For my life. Yo conocí a esta fraternidad en Chile. I met this fellowship in Chile. Y ustedes saben que entre chilenos y argentinos, and you should know that in between Chilenos, si Dios no and hace el milagro, no hay amor. Only if God makes the miracle, there will be love between us. Y yo llegaba con algo de preocupación. That was some concern. Porque era mi primera vez. Because it was my first time. Pero cuando llegué y escuché la voz y la tonada, dije, o este es argentino o es uruguayo. And when I heard for the first time, if this is Argentino or Uruguay. Ese señor es Gabriel Efa y lo quiero presentar ahora, presidente de Uruguay. From Uruguay, Gabriel Efa. Eso sí que fue difícil. That was very tener hard. a un hijado argentino. To have a godson that is from Argentina, unbelievable. Pero en el amor del Señor los amamos mucho. But in the love of just in the love of God, we love them very much. Por más que ellos también están dolidos porque le ganamos la Copa América. Even though they still hurting because en Argentina. We won in Argentina the American Cup. Le quiero presentar a mi amigo Eduardo Rocha, él viene de Uruguay. I want to introduce you my friend Eduardo Rocha, he's also from Uruguay. Y le quiero compartir un poco su testimonio. I'd like to share a little bit about his testimony. Él estuvo acá en Estados Unidos preso hace como 20 años. He was here in the United States, he was in prison over 20 years ago. Durante 3 años. Allí conoció al Señor y recibió el poder del Espíritu Santo a través de la fraternidad. During his incarceration, he accepted the Lord Jesus as his Lord and Savior, and through Full Gospel Businessmen Fellowship International, he received the baptism in the Holy Spirit. Después de eso, él fue deportado de los Estados Unidos a Uruguay. After he was released from prison, he was deported back to Uruguay. Y nunca más podía regresar a Estados Unidos. With the sentence that he was never going to be allowed to enter the United States once again. Pero él tenía una promesa de Dios de que iría a regresar a dar palabra en Estados Unidos. But he had a promise from God that he was going to return to the United States to serve the Lord here in this country. Y su fe fue tan fuerte que cada 5 años iba a la embajada a solicitar la visa. And his faith was so strong that every 5 years he will show up in the American embassy to request a visa. Y a los 20 años le dijeron, no la pida más, porque usted nunca más puede entrar a Estados Unidos. And after 20 years of going every 5 years, the U.S. Council told him, please don't come anymore to request a visa because you were never going to be able to enter the United States once again. Usted fue deportado por narcotráfico. Es imposible que pueda entrar. You were deported. You are felon convicted because of drug charge. And you were deported because of that. And you were never going to be able to enter the United States once again. Y le dijeron, si quiere escríbale a Obama, es el único que lo puede permitir entrar. And they told him, if you want, just write to President Obama. He's the only one who can authorize you to enter the country again. Y el amigo Eduardo le escribió a Obama con mucha fe. Well, and our friend Eduardo actually wrote to the U.S. Attorney General, Eddie Holder, during the Obama administration.
y se le dio un perdón y hoy está aquí con nosotros. And he was granted a pardon, and that's the reason why he's here with us today. Y no solo eso, and not only that, hoy es ciudadano americano y trabaja para el gobierno americano. And he works for the American government. Es un soldado americano. He's a soldier in the military. Si esto no es un milagro, díganme qué es un milagro. If that is not a miracle, tell me what is a miracle. Y por eso yo quería aprovechar esta oportunidad para que ustedes lo conozcan. Y bueno, no es que me crea como que me traigo mi propio traductor, pero bueno, aprovechamos el tiempo para que lo conozcan. That is the reason why I wanted to introduce him to you. And it's not that I like to bring my own interpreter, but yeah, he speaks English, so he's being my own interpreter. Él trabajó en la fraternidad en Uruguay, también fue presidente de un capítulo en Asunción, y ahora quiere trabajar con unirse a la fraternidad de Estados Unidos en lo posible. He served and worked in the fellowship in Uruguay. He was also a president of a chapter in Paraguay, and now he wants also to serve in the fellowship here in the United States. Les quiero contar sobre un poco sobre Uruguay. Yo hace más de 35 años que estoy activo en el servicio. I want to tell you a little bit about Uruguay. I've been active in the service of the Lord through the fellowship for the last 35 years. Estamos trabajando con momentos más difíciles, pero seguimos adelante buscando que Dios abra las puertas correctas. We're working with some difficulties, but we are persevering and working for God to open the doors that are correct for us. Y confiamos en que una palabra que se nos dio, que Uruguay será el gigante de América. And we trust of a word that we received that Uruguay is going to be the giant of America, of South America. Será realidad para nuestro país. And it will be a reality. We believe that it will be a reality for our country. Hay veces que el tiempo no es el nuestro, pero seguimos confiando en que Dios va a seguir obrando en Uruguay, un país duro, pero para Dios no hay nada imposible. Sometimes, you know, it hasn't been easy for us. Uruguay is a very hard country, but we are still believing in the Lord that he will make a way. Y ahora quisiera dejarles una palabra que ha tocado mucho mi corazón. I would like to leave with you a word that has touched my heart greatly. Y es una enseñanza que viene de la palabra de Dios, que habla sobre la esclavitud. And it is a teaching from the word of God that speaks about our attitude. Dios le dice al pueblo de Israel que cuando deje libre a un esclavo, no lo debemos liberar con las manos vacías. God tells the people of Israel in the word of God that when they release an slave, do not send him empty-handed. Esto es una ley de Dios. This is a law from God. Y yo te quiero decir que si estás en crisis, and I want to tell you that if you are going through a crisis right now, si estás en alguna esclavitud, if you are in some sort of a slavery right now, Dios no te saca con las manos vacías. God will not take you out of that situation empty-handed. Yo recibí esta palabra junto con Jerry Towson cuando los dos estábamos totalmente quebrados. I received this word right with Jerry Towson in a moment when we are completely broken financially. Y hoy estamos restaurados. And today we are fully restored. Pero saben, hay que creerle a Dios. But we need to believe God. Cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, when the people of Israel was coming out of Egypt, Dios le dijo al pueblo que le pida las riquezas a sus amos. God told his people to ask for the riches of the Egyptians. ¿Ustedes se imaginan un esclavo pidiéndole el oro y la plata a su amo? Can you imagine a slave asking his taskmaster for their gold and silver? Es imposible. It's impossible. Pero Dios había dicho la promesa. But God had made the promise.
y había que creerla. And they needed to believe that promise. Los que creyeron, those who believed, y pidieron, and asked, recibieron, they received. Y los que no creyeron, and those who did not believe, fueron al desierto sin nada para ofrendar. They went onto the desert empty-handed with nothing to offer. Yo te invito a creerle a Dios. I want to invite you to believe God. Que Dios te va a sacar de esa situación. That God will take you out of that situation you might be going through right now. A su tiempo. Dios no tiene problema. In his time, God doesn't have any problems. Lo que Dios quiere es tratar con tu corazón a su tiempo. Es solo creerle a Dios y adelante. What God wants is to deal with your heart, and in his time, he will take you out of that situation. Muchas gracias, Dios los bendiga. Thank you y very los espero much. A todos en Uruguay. God bless you, and I'll see you all in Uruguay. Aunque sean argentinos, igual los queremos en Uruguay. Even if you are from Argentina, we'll still love you in Uruguay. Gracias, Gabriel. Thank you, Gabriel. Vamos a presentar ahora. We're going to present now un hombre de Dios. A man of God. Él ha sido recientemente elegido presidente nacional de su país. He's been recently elected president of his country. Él es presidente de Paraguay. He's the president of Paraguay. Adán Sánchez. Adán Sánchez. Tiene la palabra. Then let's give a round of applause. Muy buenos días. Good morning. Bueno, voy a pedirle a la gente del audio para que conozcan un poco de mi país, un video de un minuto. I have a video of 1 minute. Entonces, si puede complacernos con sonido. Please, can you show it with sound? Bueno, good. El Señor quiso, the Lord wanted, que a partir del 2021, since 2021, como Él dice que Él hace nueva todas las cosas, like He said, he does new things. La FINEG en Paraguay, FGBMFI in Paraguay, lleva el nombre de la gente más feliz de la tierra. It's now named after the happiest people on earth. En marzo del año pasado arrancamos con un capítulo. In March last year we started with only one chapter. Comenzamos. We begin. A mirar el país, a mirar la región con lo poco que estábamos. We started to see in our country and the regions with the few that we were. Hoy para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Today for the glory of our Lord Jesus Christ. Estamos en todos los departamentos de Paraguay. We are in all the departments in Paraguay. Tenemos constituidos 115 capítulos. We have 115 chapters now. En todo el Paraguay. In the, all the country. El 2021. 2021. El lema de la convención se hizo en el Paraguay. The convention topic de la convención mundial. Del 2021. The World Convention topic, it was named after the Paraguay. El Señor nos renovó. The God renewed us. Nos hizo fuerte. Made us strong. Nos hizo firme. Made us firm. Y nos hizo estable. And made us stable. Finalizamos el año 2021. We finished the year 2021. Con un recorrido en todas las regiones de Paraguay.
with this traveling all around the regions in Paraguay. Con el presidente internacional Mario García. With our international president Mario García. Recorriendo más de 1,800 kilómetros. We travel over 1,800 kilometers. Y en medio del servicio, porque estábamos en avivamiento. And in the middle of the service, because we were having a fire team event during that time. El lema de la convención de este año. The topic of our convention this year. Únete, levántate y resplandece. Unite yourself, lift up and rise and shine. También se hizo en Paraguay. It was also happening in Paraguay. El Señor nos inspiró este año. God inspired us this year. A que todo territorio paraguayo. That every Paraguayan territory. 264 municipios del Paraguay. 264 towns in Paraguay. Familias exalten el nombre de Jesús de Nazaret en esos territorios. That all those families will exalt the name of Jesus in our territory. El día de hoy. Today. Finalizamos 50 días de avivamiento. Today with this same day we finished 50 days of fire teams. Donde cubrimos todo el territorio nacional. Where we cover all the national territory. Más de 30,000 familias en Paraguay en 50 días. More than 30,000 families in 50 days. En todo el territorio nacional. Throughout the whole country. Confesó a Jesús como Señor, Dios y Salvador. Confessed themselves as Jesus Christ as their Lord and Savior. Solo puede ser hecho con el poder del Espíritu Santo. This only can be done by the power of the Holy Spirit. Cuando recibimos esa misión, when we received that mission, el Señor nos dio una visión de un país. God showed us a vision of a country. Para unirse, resplandecer. To be united, to shine. Nos dio una misión de salir a recorrer el territorio. Gave us a mission to go traveling around the territory. Y nos dio un solo espíritu. And gave us only one spirit. Porque todo es para Él, por Él, por siempre. Because para nuestro is for Señor. Him, by hand and ever for Jesús de Nazaret. For Jesus Christ of Nazareth. Con eso celebramos los 70 años de aniversario. With this we celebrate the 70th anniversary. De la fraternidad. Of the full gospel. En medio de celebraciones. In the middle of celebrations. La directiva nacional. Our national board. Que está ahora en pleno poder en Paraguay. Por la ausencia del presidente. That we have all the powers in Paraguay. Ayer habían decretado que los 115 capítulos de Paraguay. Yesterday they decreed that the 115 chapters in Paraguay. Tenían que salir a hacer eventos externos en este día. They had to go out and do some external events during this whole day. Les invito. I invite you. Tenemos programado en el mes de octubre. We have a program in the month of October. De 1 al 7 de octubre. From the 1st to the 7th of October. Un avivamiento internacional en las tres fronteras. We have an international fire team event in the middle of the three borders. Paraguay, Brasil y Argentina. Paraguay, Brazil and Argentina. Entonces están todos invitados. So you all welcome to join us. A hacer un avivamiento que en un día podemos estar dando testimonio en Paraguay, en el mismo día en Brasil y Argentina. We welcome you and join us to be in this event, and in the same day you could be sharing your testimony in Paraguay, Brazil or Argentina. Y así hacer el ensayo para el gran avivamiento mundial que fue anunciado en esta convención. And that will be like a training to show the great revival that is being done here and it is shown here in this convention. Recibimos la palabra. We received the word. Para ese evento. For that event. De que si nos unimos. That if we unite ourselves. Dos o más se unen. Que el Señor va a estar presente. Two or three unite. The Lord will be in the middle of them. Entonces en acuerdo con los presidentes de Argentina. De Brasil y Paraguay. So we met with the president of Argentina, Paraguay and Brazil. Les invitamos para este gran avivamiento. We invite you for that great revival. Y antes de finalizar. And before I finish. Nosotros somos bilingües en Paraguay. We're in Paraguay, we're bilingual.
Tenemos dos idiomas. We have two languages. Los obreros que ya sirvieron se habrán dado cuenta que de repente hablan el español. You know, the ones that have gone to Paraguay have noticed that sometimes we speak Spanish. Se voltean y completan en guaraní. And they turn around and they complete the sentence in guaraní. Entonces, en el nombre de Jesús, so in the name of Jesus, yo quiero hacer una oración. I want to make a praying en mi lengua materna. In my own language. Pero la traducción yo lo voy a hacer después. But I'm going to make the translation. Tupañan de Yara, Tañandero Basá, Magmabebape, Imbora y Juja Poa, Toñimo Sarambí, Magmabaretane, Jaimbora y Taimbora y Juta Jae, Ñandereje, Magmabeba Yajajape. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor Todopoderoso, that the Almighty God, que su amor, that his love, que su paz, that his peace, llene todas las naciones. Fill all the nations. En el nombre de Jesús in de Nazaret. In the name of Jesus of Nazareth. Amén. Amen. Qué privilegio nos da el Señor, ¿verdad? What privilege that we have. Servir junto a hombres. To serve with men, con ese corazón. With that heart. Y Dios nos llamó a ser uno. And God, called us to be one. Yo recuerdo hace muchos años. I remember so many years ago, una frase de nuestro presidente internacional. Of our international president. Él estaba a cargo de Latinoamérica. He was, in that time, he was in charge of Latin America. Y él dijo con una autoridad que viene del cielo. And he said with an authority that comes from heaven. Dios me ha hecho constructor de puentes. God has made me builder of bridges. Y yo en esta mañana quiero apropiarme de esa frase. And today in this morning, y compartirla con todos I ustedes. I want to have that word and share with all of you. Dios nos ha hecho constructores de puentes. God has done you builder of bridges. Y el que construye puentes. And those that build bridges, no se mira a sí mismo. They don't see themselves. Tampoco mira al lado they don't see to the side, si están o no equivocados en muchas decisiones. They have mistaken or not. Solo mira al cielo they only see to y the le dice, Señor, and say to the Lord, aquí estoy, here I am. Envíame a mí. Send me. Que esa sea that should be nuestra oración en esta mañana our praying in, during this morning, para poder ser uno. To be one. Porque cuando somos uno, because when we're one, Él hace lo que sabe hacer. He does what he knows to do. Ayer tuvimos oportunidad los hombres. Yesterday we had the opportunity mientras las mujeres disfrutaban de un evento único aquí, during escuchábamos the, when, during al the lado ladies, la alegría. During the ladies had their own event, us the men, y nuestro amigo John Carrett, our friend John Carrett nos compartió algo was sharing something importante. Very important. Él dijo, en nuestro equipo somos cuatro. In our team we're only four. Dios Padre, God Father, Hijo, Son, Espíritu Santo, Holy Spirit, y Cristo en nosotros. And Jesus Christ in us. Y yo mientras oraba y meditaba eso, and when, while they were praying, I was meditating doing that. Dios me decía, God was saying to me, que Dios Padre, that God Father, nos da la identidad de Hijo, gives us the identity of Son, para que en su naturaleza, that during his natural life, veamos la necesidad en el otro. We could see the need in others. Y cuando compartimos, and when we share, el cambio de Dios en nosotros, the change that God has done in us, ahí le pasamos la posta, that's how we pass it through, al Espíritu Santo, the Holy Spirit, porque Él es el único, because he's the only, capaz de crear convicción, he's the only one, the one that could give you conviction, para que esa persona, so that person, que está recibiendo, that is receiving, lo que le impartimos, what we are sharing, convenza, could be convinced, y trate con esa gente. And the Holy Spirit will treat with those people. Y cuando el que escucha reconoce su error y quiere cambiar, their mistakes and want to change, ahí el Espíritu Santo, that's when the Holy Spirit, le pasa la posta, when it's passed by, a Jesús Salvador, to Jesus the Savior. Y a través de ese amor de Cristo, and throughout the love of God, of encuentra Jesus, they found una nueva vida, a new life. Pero ahí está la mitad de nuestro trabajo. But that's part of our job, half la of otra our job. Mitad the other half of our es que esa persona and that person tome también would take
el rol de compartir, that role of sharing, e ir por otros, and go to others. Y ahí viene, and that's how it comes, el bautismo en el Espíritu the Santo, baptize of the Holy Spirit. Porque es Él el que nos equipa y nos permite ser uno, and to be one, a pesar de nuestras diferencias. Even though that we have differences. Porque cuando aprendemos, because when we learn, a que Dios, that God, es el Dios de la diversidad, is God of the diversity, que nos ha hecho a todos, and has made us diferentes, all different, pero unos, but one, en el amor de Jesucristo. In the love of Jesus. Quiero compartirles que en este nuevo caminar que Dios me ha dado, tuve la oportunidad de comenzar esta misión de construir puentes. Y uno de los desafíos era Brasil. El cono sur, territorio the other territory, que Dios nos concedió para poder servir, all this territory that God has given us to serve, lo componen los países de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Are the countries of Argentina, Chile, Brazil, Uruguay and Paraguay. Y yo conocía a todos los presidentes de los países, all the presidents of the, of this country, excepto Brasil. All except Brazil. Y yo le pedí al Señor, I was asking God, yo no hablo el portugués, I don't speak Portuguese, y comencé a orar, and I started to pray. 300 millones de habitantes. There are 300 habitats in Brazil. Y le dije, Señor, ayúdame para que al menos hablemos portuñol y nos entendamos. Help me, Lord, so probably we could learn some Portuguese. El portuñol es una mezcla de español y portugués. Okay, portuñol is a mix of Spanish and Portuguese. Pero cuando me puse en contacto con es el, la máxima autoridad hoy de FINEC en Brasil, y comenzamos a hablar, and we started to speak, el Espíritu Santo creó una unidad de pasión por las almas. The Holy Spirit joined us in a passion for the souls. Y cuando quise acordar, dije, este hombre no habla portuñol, está hablando en español. And when I remember, this man is not speaking portuñol, he's speaking Spanish. Y con mucha timidez le pregunté, ¿tú has aprendido español? And with so shy, I asked him, have you learned Spanish? Y me dice, lo que pasa es que yo soy argentino, de chiquito vine aquí. What happens is I'm from Argentina, I came very small to Brazil. Así que dije, Señor, so I say, Lord, soy tu consentido. Quiero que pedirle oración a todos ustedes por Brasil y por su presidente. I want you to all pray for Brazil and his president. Él se llama Eduardo Ignominiello. His name is Eduardo Ignominiero. Y es un hombre que abrazó la visión. And this is a man who embraced the vision. Hace 10 años. 10 years ago. Que está trabajando. That he's working. Y llevando esta visión and a los hombres de su nación. To the men of his nation. Y Dios me ponía tres palabras que quiero compartirles en el corazón. And God was putting three words in my heart. En lo que va a ser esta, como dijo nuestro presidente, estos nuevos comienzos. And like the Brazil is doing in these new beginnings, our international president said. Oración. Praying. Es el cimiento. That's the beginning. Sobre el cual. From the one, Dios obra. The one that God will dwell. El desarrollo espiritual. The spiritual development. De todos nuestros miembros. Of all of our members. Para volver. To come back. A ver milagros. To come back de forma natural. In a natural way. Y lo tercero lo hace Dios. And the third, God will do. Y es la expansión. And that will be the expansion. Nosotros estamos orando. We're praying. Para un cono sur. For a south con point, 600 capítulos. With 600 chapters. Creemos en un Dios grande. We believe in a big God. Y tenemos sueños grandes. And we have big dreams. Así que le pido a ustedes también. So that's why I ask you. Que se puedan sumar. So you could join us. A ese anhelo. To that desire. Que está en el corazón de Dios. That is in God's heart. Anoche Gerardo Rivera cuando oraba. Yesterday when Gerardo Rivera was praying. Él citaba. He was saying, un versículo que lo hemos adoptado. A Bible verse that we have adopted. Todo lo que everything en oración in praying,
atemos en la tierra será atado en el cielo. Tie on earth, it will be tied on heaven. Y todo lo que atemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. And everything that we untie on earth will be untied on heaven. Ese es nuestro sentir. That's our feeling. Quiero también dejarles los saludos del presidente nacional de Argentina, Juan Blanco. I want to show you and give you the salute for our national president Argentina, Juan Blanco. Él por razones de compromisos laborales no ha podido estar con nosotros, pero está conectado en este momento. Because he has some work and labor commitments, he couldn't be here with us. Y él junto a la directiva. But he with the board members. Están haciendo un tremendo trabajo de expansión. They're doing a great job in Argentina. Dios ha abierto puertas. God has opened doors. De la forma menos pensada. In the less way of thinking. En ámbitos de gobierno. In the government. Sentimos que este es un tiempo. We feel that these are times en donde la diversidad de talentos where the diversity of talents que Dios le ha dado a cada nación that has given to every nation no son exclusivas, sino son talentos para compartir. Inclusive, there are talents to share with others. Y hemos tomado mi nación and we have taken my nation algunas de esas estrategias some strategies para poder compartir so we could share y llegar a toda carne. And so we could go to all flesh. Sin distinción. Without any distinction. Sin cultura diferente. Without any difference of culture. Una sola fe. One faith. Un solo Dios. One God. Y Dios está abriendo puertas. God is opening doors. Cuando uno se atreve a dar el paso. When you dare to give the step. Dios realmente nos sorprende. He will surprise us. Se están abriendo nuevos capítulos. They're opening new chapters. La post-pandemia. After the pandemic, nos está permitiendo is allowing us llegar a lugares to, going to places que antes nos parecían imposibles. That before it looked impossible. Nuestra nación tiene 24 provincias. Our nation has 24 provinces. Hace algunos años atrás, some years ago, un fraterno que nos visitó de Guatemala, HGBMFI member de came from Guatemala. Sintió en su corazón que tomáramos un mapa de la nación. He had in the desire and in heart and took the map of the country. Y todo el liderazgo oramos por ese mapa y lo ungimos con aceite. And we started to pray for that map, all the leaders, and we anointed with oil. Y Dios comenzó a poner en cada líder carga por una de esas 24 provincias. And the Lord started to put in burden for to the leaders for every single different province. Y comenzamos a orar. And we started to pray. Y luego la estrategia and then the strategy de este grupo latino de intercesión que lidera nuestro querido amigo Omar Portillo. Of this intercession group in Latin America that is directed by Omar Portillo. Comenzó a unirnos he started to join us con otras naciones. With other nations. Pero teniendo en cuenta where we're having, que Dios nos llamó a tener carga por nuestra nación. That we have to have the burden for our own nation. Y este año comenzamos a ver la obra de Dios. And this year we started to see God's comenzaron work. A abrirse puertas. Open, doors started to open. Una provincia argentina por la cual les pido oración se llama Corrientes. One of the provinces that I ask praying that is the name of Corrientes. Y les va a dar risa esto porque es una provincia también son bilingües, hablan el guaraní y el español, así que ya tenemos place, traductor aquí en la mesa. That same place is also bilingual. They also speak Spanish and Guarani. We already have the interpreter for that province. En esa provincia, nuestro presidente nacional junto a otros fraternos de la in that region, our national president with other leadership de la directiva nacional, Luis Porcili, of our national board, Luis Porcili, juntos fueron, se atrevieron a ir a esa provincia. They dared to go to that region. Dieron testimonio a las altas autoridades de gobierno. They shared testimony with the authorities Dios of that. Tocó a esos ministros de justicia. And God touched these ministries of justice. Y declararon and they declared de interés provincial los eventos de la FINEC en esa the provincia. The FGBMFI events were of the main interest for the government of that region. En mi país aplaudirían por esta noticia. In my country we will be clapping for that. Sentimos que Dios está abriendo puertas. We feel that the Lord is opening the doors. Así que nos espera un arduo trabajo. So it's waiting for us a long work. Sentimos que esta convención we feel that this convention es un punto de inflexión espiritual en nuestras vidas. It's a point of spiritual inflection. Yo he vivido algunas convenciones, no muchas como muchos de los que aquí están. I haven't lived so many conventions as some of you have done.
Pero lo que siento aquí, but what I feel today, es que la intimidad con el Espíritu Santo, the intimacy with the Holy flota Spirit en el ambiente, is here in the environment. Y nos llevamos esa impregnación para nuestras naciones, and we impregn ourselves that to our nations, and para we comenzar como nunca antes, to start as never before, hacer las obras que el Espíritu Santo quiere que hagamos. To do the work that the Holy Él ya Spirit nos dio las herramientas, ¿verdad? He already gave us the tools, correct? Así que quiero despedirme orando al Señor, praying to the Lord, para que estos países, so que hoy han compartido con nosotros, puedan llevarse un acuerdo en oración, in praying, para que podamos ver, so we could see, como nunca antes, as never before, la mano de Dios, the hand of God, tocando vidas. Touching lives. Padre, Father, gracias en esta mañana, thank you in this morning, por esta oportunidad, for this opportunity, que tú nos das, de poner delante de ti, to put in front of you, lo que hay en tu corazón, the what you have in your heart. Tu corazón late por las almas, your heart is beating for the souls, y nosotros nos unimos, and we join, a tu anhelo, to your desire. Somos uno en ti, we're one in you, y nos comprometemos, and we commit ourselves, a que Cristo en nosotros, that Jesus in us, esperanza de gloria, is the hope of glory, y que el que no te conoce, and those that know, don't pueda know ver you, en cada hombre, can see in en us, cada mujer, in every man, en donde woman, Cristo habita en ellos, where Jesus lives, el amor, the la love, compasión, the compassion, y la salvación, and the que tú tienes preparado para cada uno. For everybody. Gracias. Thank you. Te doy por I lo vivido for me, en el nombre in de Jesús. Amén. Amen. Amén. Gracias. Amen. Thank you. Gracias, Raulito. Thank you, Raulito. Y podemos ver que no hay límites para servir al Señor. We can see there's no limits to serve the Lord. Porque no importa el idioma. It doesn't matter the language. Solamente necesita Dios tu disposición. Only you have to be willing. Que te actives. And that you be activated. Que creas en esta visión. And you believe in this vision. De alcanzar la gente. To reach out the peoples. Y digas. And you would say. Heme aquí. I'm here. Envíame a mí. Send me. Pero no como decimos muchos. Not like a lot of us say. Heme aquí. I'm here. Y envía aquel otro. But send that other person. No funciona así. It doesn't function like that. Me toca presentar lo que es la parte desde México, todo Centroamérica, Panamá y el Caribe. So the next portion is all of Central America, including Mexico and the Caribbean. Por favor, me activan el micrófono. Please activate the microphone. Uno. Y me ponen en la pantalla, por favor, la. And put in the screen. Esta es la región. This region. Centroamérica, México, Panamá y el Caribe. Central America, Panama and the Caribbean. Cada uno de estos países, cuando nuestro presidente internacional me llamó. When the president, international president, called me in each one of these countries. Para confiarme esta responsabilidad de parte de Dios. To take a hold of this great responsibility in behalf of God. A raíz de que nuestro buen amigo, buen fraterno y hombre que amamos, Ricardo Oriamuno, no podía continuar haciendo este trabajo. And because our friend from Costa Rica, Ricardo Oriamuno, could not continue this work. Me definió cuatro prioridades para esta zona. He gave me four priorities for this region. No me preguntó si estaba de acuerdo, me las definió. He did not tell me if I was in accord with this. He gave them to me. Así funciona Dios. So that's how God works. Él nos pregunta si estamos de acuerdo. He doesn't ask us, hey, are you... Nos da instrucciones. He gives us instructions. Y si las obedecemos. And if we obey them, nos va a bendecir. He's going to bless us. Nos va a proveer. He's going to provide. Y nos va a dar todo. And he's going to give us all lo the resources. Que necesitamos. What we need. Para hacer la obra que Él nos ha encomendado. To do his work that is commended to us. Y de las cuatro prioridades fueron... So the four priorities are, en primer lugar, hacerse cargo de República Dominicana, pero me dijo, be in charge of the Dominican Republic. Busca una nación fuerte, consolidada. Take a nation that's strong, that's consolidated. Para que con todas sus fuerzas, with all your strength, amor, and with love, y recursos, and resources, apoye a una nación débil. You could
support this nation. Y me dijo primero República Dominicana porque es la única nación donde no teníamos capítulo de fraternidad. That's the only nation in the Caribbean that does not have a chapter. Y Dios permitió que mi país Honduras, and he allowed the country of Honduras, aceptar hacerse responsable de la apertura de República Dominicana, to accept that responsibility of the opening of the Dominican Republic. Y les damos la buena noticia que el 2 de julio, and I give you the good news that in 2 July, recién pasado, this past July, ya inauguramos el primer capítulo en República Dominicana. We initiated the first chapter in the Dominican Republic. Ya estamos representados en toda América. We're all represented in all America. Y ese 2 de julio, and 2 July, como una instrucción era que trajéramos, si era posible, un representante de República Dominicana, and we needed a representative from the Dominican Republic, quien alabó esta mañana al inicio, and the lady pie, that sang this morning, Magnolia Bautista, es de la República Dominicana, Magnolia Bautista from the Dominican Republic, y va a trabajar allá en República Dominicana con los capítulos y la acompaña su hija, and her daughter, para trabajar con los jóvenes. She's working with a youth in the Dominican Republic. La segunda es the second, Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico, my country, solo tenía tres capítulos only had three countries, antes de la three, pandemia. Cities before the pandemic. Y durante la pandemia, and during the pandemic, solamente quedaron los tres vía Zoom, en forma virtual. And it's only just via Zoom.us. Pero quedaron virtual allá en el aire. But they were virtually in the porque air. No han vuelto a reunirse de manera presencial. They have not met in person. Pero ya hablamos con el actual presidente. But we talked to the actual president of Puerto Rico. Y él fue muy honesto conmigo. And he was honest with us. Y me dijo, and he said, que se acaba de trasladar a vivir a los Estados Unidos. That he just transferred to live in the United States. Y que no podía America. Continuar de presidente. He could not continue to be president of Puerto Rico. Dios sabe cómo hace sus cosas. God knows how he does these things. Si tú no atiendes su llamado, and if you don't take care of the calling, y no haces lo que él te ha pedido, and you do what you're supposed to do, te va a apartar. He's going to transfer you. Y ahora ya él me dio la libertad. And now we are announcing, como vicepresidente regional, para que el 8 de agosto, on 8 August, I visit Vice President Regional, nos vamos a reunir en Puerto Rico. We're going to get together in Puerto Rico. Nuevamente con los tres capítulos que existían antes de la pandemia. With the three chapters that existed before the pandemic. Y elegir la junta directiva que Dios quiere. And we're going to elect the executive committee. Para levantar Puerto Rico. To lift up the island of Puerto Rico. Y para Puerto Rico, Dios puso a la nación del Salvador. And the Puerto Rico and the Salvadorians. Dios puso a la nación del Salvador. Y ellos aquí es la delegación más grande, más fuerte que anda en esta convención mundial. Pónganse de pie, salvadoreños. Salvador, get up. Y si tienen plata para venir a una convención mundial a Estados Unidos, to be in the convention here in the United States, van a tener la plata que necesitan para pagar sus boletos, hotel y alimentación en Puerto Rico. And you're going to have the monies available to travel to Puerto Rico. Porque lo que tenemos, because that's a responsibility. Es el resultado, that's a result, de la bendición de Dios. Of a dedication y to cuando God. Aprendemos a devolverle a él, and when we return to lo God, que nos ha dado, what he gives to us, nos lo va a multiplicar. He's going to multiply it. Y cuando se trata de dar, and when it's time to give, a Dios nunca le vamos a ganar. We're never going to beat God. Y después la otra nación, the other nation, es Cuba. Cuba. Y para Cuba, for Cuba, hay una nación que desde hace mucho tiempo, a long time ago, ha estado apoyando Cuba. There's a nation that's been helping Cuba out. Y es Guatemala. And it's Guatemala. Y nuestro presidente me instruyó, Vice President instructed me con la junta directiva de Guatemala, to talk to the executive committee from Guatemala, para ver si se querían hacer cargo de Cuba. If they could take a hold of in charge of the country of Cuba. Pero Adonai Aguirre, su presidente, Adonai Aguirre, es un militar. He's a military person. Sabe recibir órdenes. And he knows how to give orders se and me receive puso firme. Orders. So he re-enlisted. Y me dijo que le diera este relax hasta esta convención. And then to, and he's in charge of that. Porque lo estaba presionando, es que esto es de actuar. And then I was putting pressure on him.
Y ya me dijo que a partir de ahorita hasta nombró ya una comisión para empezar a hacer la programación para invadir Cuba. So, in the future, donde he's hay got siete a commission capítulos to invade Cuba and establish chapters over there. Hay siete capítulos únicamente. There's only seven chapters in Cuba. Llegaron a ser 30. There was 30 chapters at pero one time. Pero por las situaciones de la pandemia y las limitaciones de libertad. And because of limitations and the pandemic also. Aclaro que no soy político. Por esa situación no pudieron continuar algunos capítulos, pero they could not continue. Ya tienen el visto bueno para apertura en hoteles y en restaurantes, lo cual hasta este momento estaba prohibido. So right now they're going to have an aperture in restaurants and places there in Cuba. Y por último, Belice. And then Belize. Cumplí años el 31 de mayo, para que sepan. The 31 May, so you could know. Y me llamó Efrén Aguiñaga, de vicepresidente de México. So the vice president of Mexico. Para felicitarme. He wanted to congratulate me. Y en me. Ese momento le informé lo que nuestro presidente me había instruido de cómo hacer este trabajo. And then my president informed me, I informed him. Y le dije, solamente me falta Efrén, Belice. Efrem, we only need the country of Belize. Y me dice Efrem. And Efrem said, José Ramón, tenemos capítulos bien fuertes con frontera México con Belice. And then we have strong chapters that son capítulos from bien Mexico activos. That are active close to Belize. Y le digo, ¿pueden ustedes hacer cargo de Belice? Can you do the work in Belize? Si mi presidente lo aprueba, a las órdenes. If my president approves it. Y como yo hago la broma. So then, de que en este momento, so in this moment, mi presidente nacional depende de mí, me hizo firme, y México se ha hecho cargo de trabajar con Belice, so we're gonna be donde solamente Belize hay un capítulo that has only one chapter, desde 1975, from 1975, y solamente continúa este capítulo. And that's the only chapter that they have. Y el resto de la región, and the rest of the region, es una región fuerte, is a strong region, consolidada, consolidated, todo Centroamérica, all Central America, México, Mexico, Panamá, y entre todos, and all, vamos a levantar el Caribe. We're going to lift up the Caribbean. Vamos, antes de continuar, before we continue, a llamar a Gerardo Rivera, we're going to call Mr. Gerardo porque tiene Rivera una información muy importante que ustedes tienen que saber. To pass on. Buenos días a todos, espero la estén pasando muy bien. Good morning everybody, I trust you're enjoying this event. Quiero, sí, denle un aplauso al Señor por este evento and maravilloso. Quisiera hacer un par de anuncios rápido. I would like to make a few announcements. El almuerzo de jóvenes para menores de 25 años. The lunch for the young guys 25 years and younger. Será en el parqueo sur oeste del hotel. It's going to be in the southwest parking of the hotel. Número dos, el museo de Demos Chakarian está a aquel extremo. Number two. The Museum of Demos Chakarian is in that extreme. Les invito a que lo visiten y se tomen fotografías. Está muy bonito. We kindly invite you to visit it. It's very interesting and you will like it a lot. Número tres, levanten la mano, por favor, los presidentes de nación que están acá presentes. Number three, please, the country presidents, raise your hands. Al terminar el evento, en aquel extremo, tendremos un paquete de 50 revistas del 70 aniversario para cada uno de ustedes. At the end of the event, there's a salon there, and we have a package of 50 magazines of the 70th anniversary of our fellowship. Para presidentes de nación. For the presidents of each nation. Número 4, en el tercer piso, en el cuarto número 304, es el cuarto de oración. Number four, in the third floor, in room 304, is the praying room. Está poderoso. Si tiene una necesidad, vaya. It's powerful. Don't hesitate to go if you need a miracle or you have a necessity. Y número cinco, tenemos nuestro power lunch en unas horas aquí en este salón. Number five,
We have our power launch in this very place in a few hours. Es un evento que la Junta Directiva Nacional de Estados Unidos ha preparado minuciosamente. This is an event that the President of the United States Fellowship has prepared with great care. Y va a ser todo un éxito. And it's going to be a great success. ¿Quiénes ya se registraron? Who are you have already registered? 149. 149. Ahora preste mi atención porque este no es el momento de motivar la ofrenda. Now please pay attention because this is not the moment for the giving. Pero todos los miembros de fraternidad conocemos aquella noche especial. But all members of the fellowship remember that special night. Hace 70 años cuando nuestro presidente fundador estaba por cerrar su capítulo. 70 years ago, when our founding president was about to close his chapter. Una semana antes, un hombre exitoso de negocio había dicho que no daba ni 5 centavos por esta organización. One week before that, a very successful businessman said he wouldn't give a dime for this organization. Pero aquella noche maravillosa en que Dios reveló y confirmó el propósito de esta organización. But that marvelous night that God revealed the real foundation of this organization. Le habló a muchos líderes y en especial a este hombre. He talked to several leaders, but especially to this same man. ¿Alguien recuerda el apellido? Do you remember the last name? Minor Algenbright. Ese hombre llegó esa mañana con un cheque de $1,000. That man, who a week ago had said that wouldn't give a dime for this organization, appeared that day with a check for $1,000. Y lo demás es historia, incluyendo nuestra celebración de 70 años. And the rest is history, including this great celebration. Cuando comenzamos a organizar este evento, esta convención, when we started to put together this convention, nos reunimos un grupo de hombres y nos comprometimos en dar una semilla de $1,000 cada uno. A group of men got together and we made the compromise to give seed of $1,000 each for this event. Porque estamos acostumbrados a sembrar en el reino. Because we know how good it is to give for the kingdom of God. Yeah. Voy a repetir, no es el momento de la ofrenda. I'm going to repeat, this is not the moment of the giving. Pero yo tengo aquí 10 pines especiales. But I have here 10 special pins. El espíritu de Algenbright. The spirit of Algenbright. 10 pines. 10 pins. Y quiero llamar a 10, no se vaya a levantar todavía. Quiero llamar a 10 personas. I want to call on 10 people. Que se quieran unir a los que sembramos $1,000 cada uno. That want to join this group of men who pledged $1,000 each. Y usted va a recibir un pin de estos especial. And you will receive one of these special pins. Y con este pin usted va a ir a la mesa de registro. And with this pin you will go to the registration table. Y además va a recibir 20 tickets para el almuerzo de hoy. And you will receive 20 tickets for the lunch today. Si es una mujer o hombre de negocios, ya hizo sus números. If you're a man of, if you're a businessman, you already did the math. $48 por ticket, $960. 48 times 20, $960. Por $1,000, usted va a recibir el pin y va a recibir 20 tickets. So for your $1,000, you're going to receive the pin and 20 tickets worth $960. Ahora mira el que está al lado. Now look at the guy beside you. Y dígale, mírame bien. And tell him, look at me. Mírame bien. Look at me. Si supieras a dónde me está llevando el Señor. If you knew where the Lord is taking me. Me estarías invitando al Power Launch. You would be inviting me to the Power Launch. Ahora sí, hago el llamado formal.
Now I call on these 10 people to join. Yo no sé si usted sabe qué pasó con Algenbright después de que sembró $1,000. I don't know if you know what happened to Algenbright after he gave that $1,000. Siguió teniendo éxito, éxito y éxito. He continued to be successful for the rest of his life. Porque como dijo José Ramón, because as José Ramón said, cuando se trata de dar, when it's about to give, a Dios no se le puede ganar. Nobody can beat our Lord. Así es que ahora sí, so now, quiero solicitar que vengan 10 personas al frente que quieran sembrar $1,000. I want 10 people here that want to donate $1,000. Ahí quédate, ahí quédate. Tenemos una mesa allá, dos. Tenemos una mesa al lado izquierdo. Tenemos una mesa al lado izquierdo. Aquí hay otra mano. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Ok, no es el tiempo de la ofrenda. ¿Puedes bajar, Miguel, Mo, o Jaime? Mo. Yes. Venga. How many do we have so far? ¿Sabe? En la mesa del fondo, aquí tenemos otra persona. We have another person. Allá donde él está levantando la mano. When that gentleman is raising up that piece of paper. Ahí tenemos los formularios para que usted los llene y los firme. Those are the paperwork so you can put your information in. Va a recibir el PIN. You're going to receive the PIN. Va a recoger los 20 tickets. You're going to collect the 20 tickets. Los que están aquí al frente, escúchenme bien. And the people here in front. Van a recibir el PIN. You're going to receive the PIN. Van a llenar el formulario. You're going to fill up the formula. Después van a ir a recoger los tickets. Then you're going to go up front and pick up the tickets. Van a regresar a sus mesas. Then you're going to return to your tables. Y les van a decir a los miembros de su mesa. And you're going to tell the people in your table. El power lunch está pagado. The power lunch is paid for. Tu power lunch está pagado. Your power lunch is paid for. Ayúdenme a contar. Let's count. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Tenemos un micrófono. There's 15. 15, he just joined. He's going to go down. We're going to break the protocol. It's not in the agenda. Our president, our international president, is going to make a prayer for them and their families. They said to me that they have 20 envelopes, so I'm going to add myself here. Me voy a añadir aquí, yo también. So, how can I say this? ¿Cómo puedo decir esto? This is new times. Estos son nuevos términos o tiempos. El Señor está aquí. He's been walking through the aisles. Está caminando por los pasillos. He's touching your heart. Está tocando corazones. He already knew your needs. Y Él sabe ya tus necesidades. I know that there's more people out there. Yo sé que hay más personas allá afuera que quieren dar regalos. Don't hesitate. No, ya porque pasamos los 10, no importa. I've been traveling all over the world. Yo he estado viajando por todo el mundo y escuchando a testimonios of how the road is working, como Dios está trabajando finances, en las finanzas. And you know, my dear friends, y saben, mis amigos aquí, espera, espera.
y Dios va a abrir las puertas para ustedes. Yo no sé cuáles tus necesidades de dinero. Yo sé que tienes necesidades. So the Lord will bless you. El Señor te va a bendecir. Because he only wants to know our heart. Él conoce nuestro corazón. And that's the most important thing from our Lord Jesus Christ. Y es lo más importante. Él quiere tocar nuestros corazones. And he's ready to give you. Y está dispuesto a darte. He gave his life. Él dio tu vida por ti. The cross. La cruz. The blood. La sangre. That's our most wonderful, powerful gift that the Lord Jesus gave to us. The blood. Es el más maravilloso regalo que Dios nos ha dado a nosotros. The blood. La sangre. So I'm going to ask the Lord to bless you this morning. Voy a pedir que el Señor te bendiga esta mañana. Sorry, Gerardo. I'm breaking the mold. I'm breaking the mold. Estoy rompiendo el molde. But you know, talking about the mold. Y hablando del molde. The Lord is ready to break the molds in this fellowship. El Señor está dispuesto a romper los moldes ahí en esta fraternidad. Yes, he's ready to break the mold because está listo para we are el molde. Like this, you know, like this. We are here. We are here. Estamos aquí. For 70 years, he walked with a very special man. But now, por muchos años habló con un hombre especial. He's breaking. Y ahora está rompiendo. This mold. Ese molde. And let us enter. Y es vamos a entrar. In a new dimension. En una nueva dimensión. In a new way. In a new path. Y nuevo camino en esta fraternidad. And last night I heard from him. Yo escuché anoche de parte de Dios. We have a great responsibility with him. Tenemos una gran responsabilidad con él. We must be very, very careful. Debemos tener mucho cuidado. His voice. De escuchar su voz. Or what he wants to do in this time. Para que él quiera hacer en estos tiempos. We are in charge. Estamos a cargo. We are responsible. Somos responsables, especiales. And he's giving it everything. Y nos está dando todo. To do. Para hacer. We're not alone in this. No vamos a permitir esto. We're not alone in this. No estamos solos en esto. Come. Ven, both por favor. You. Come. Come. I'm not asking you for $1,000. Don't you? No te estoy pidiendo $1,000. No tengas miedo. Come, my dear friend. Come. And you. Come. Honduras. Salvador, I'm sorry. Come. Salvador, por favor. My daughter. Come, Pamela. Mi hija. You, come. This is the vision. Esta es la visión. Look at them. Mírenlos. Look at them. Mírenlos a ellos. That's how the Lord is seeing us. Es como Dios nos ve. There's no borders. It's Mexico, El Salvador, United States, no hay DRC, Paraguay, and USA. But he's not seeing borders. Él no está viendo fronteras. He's not seeing borders. Él no he's está seeing people. Está he's viendo seeing personas. Hearts. He's seeing the way that we are handling está this la vision. Mano de trabajo en ellos. And this is what the Lord wants in esto es lo que el Señor quiere en estos tiempos. No borders. No hay fronteras. Unity among us. Unidad entre nosotros. Unite yourselves. Unite yourselves. Únense. As our brothers here, unite yourselves here. Únanse aquí al frente. The Lord is waiting for this. El Señor está esperando para esto. To see us like this. Para vernos así unidos. And you know, Isa. He's happy. He's happy this morning. He's happy. Él está contento esta mañana. Para ver esto. Come, let's join ourselves. Vamos a unirnos.
Join yourselves. Join yourselves. Únense. Let's show him. Vamos a enseñarle a él. That we are. Que somos. One. Uno. With him. En él. As he is one. Como él es uno. With our Father. Con nuestro Padre. That's what he wants. Eso es lo que él quiere. And the sons. Que los hijos. Unity. Estemos unidos. That's why the team of this convention. Por este equipo de esta convención. Because first. Porque primeramente. Comes unity. Viene la unidad. And after that. Y después. We're going to raise up. Vamos a levantar. Like a mighty army. Como un ejército poderoso. And then we're going to shine. Y big vamos smile. A brillar. Big smile. Sonríen. Big smile. Un sonríen, shine por favor. Yourself. Vamos. Shine yourself. Sonríen. Just turn around to see your the people that are near you. Mira la give persona a big que está smile to de them. Ti. Big a big smile to them. Smile. We are shining. We are shining before estamos him. Brillando we are delante shining de Dios. That he wants. Hallelujah. Hallelujah. All right. Hallelujah, Señor. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por toda esta gente, por su pueblo, Señor. For all these people and the people. Porque usted and, each es one. El que rige nuestras vidas. That es el que está con he nosotros. Guides our lives. He's with us. Estará por siempre hasta el fin del mundo. He's going to be here to eternity. Y le damos gracias, Padre. And we give thanks, Father. Por estas personas, compañeros, que han decidido for these people poder that have dar decided to offer. De lo que mucho usted les ha dado, Padre. And you have given gracias, much. Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor, porque thank tienen you, Father. Un buen corazón. They have a good heart. Porque no saben la puerta que están abriendo. They don't know the doors that they're una opening. Gran puerta de bendición. A great door of blessing. Y cualquier necesidad que pudieran traer, Señor. And what blessing they're bringing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Venga sobre esa necesidad. Befall upon them. Cualquiera que sea, Señor. Whatever necessity cualquiera they may have. Que sea. Whatever y they traiga need. Bendición poderosa. Bring the powerful en blessing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Le damos la honra. We give you the glory la gloria, and the honor. Bendito sea. Blessed be. Cualquier necesidad. Whatever need. Cualquier necesidad. Whatever need. Doble, doble unción, double, dice el Señor. Says doble the Lord. Unción. Double anointing. Poderosa, Padre, it's a powerful anointing para todos nosotros, for all of us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo decimos esta mañana, we bless him. Y lo declaramos. And we declare it. Amen. Amen. Hallelujah. Démosle un gran aplauso al Señor. Él es el Señor. Ya recibimos la bendición, ¿verdad? We already received ahora the blessing. Hay que completar la visión donde les dijeron. And now we got to complete the vision. Muchas gracias. What they gracias. Said. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you so much. Okay, pueden pasar por favor a la mesa, a esa mesa allá, a esa mesa al extremo. Now go ahí, to the ahí lo haremos. Table there to the left. Ahí lo haremos. And ahí we're lo haremos. Be doing it. Por favor, sepa esto, sepa esto. And know this. Usted no puede comprar un matrimonio sólido con dinero. You cannot buy a matrimony. Usted no puede with comprar money. Una familia sólida con dinero. You cannot buy the family pero with Dios, money. Así como me la ha dado a mí, Lord, se la da a usted. The Lord is going to give to you. Gracias. Like he has given to me. Thank you. Gracias, Gerardo. Thank you, Geraldo. Y escucharon que a Dios no se le puede ganar cuando se trata de dar. And you cannot be God when it's time to give. Vuelve a quedar demostrado. And you're going to be blessed, prostrated. Gerardo pidió 10. Geraldo asked for 10. Y llegaron 22. And there was 22. Dele un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Y para aprovechar el momento, and to take advantage of this situation. Como este fue un llamado muy especial, this is a special calling. Vamos a pedirle a Luis Cubillas del Salvador. We're going to ask for Mr. Cubillas from El Salvador. Para que este mismo momento haga un llamado especial. For him to give a calling. Buenos días. Good morning. Soy un hombre de negocios, soy I'm un empresario. I'm a man, a businessman. Desde muy joven, since I was very young, me interesé en los negocios. I was interested in business. Y en el dinero. And in money. Así es que decidí entrar a la escuela de negocios. So I entered in the business world.
Business school. Escuela de, business school. Para aprender el lenguaje del dinero. To learn the language of money. Y me especialicé en finanzas. So I specialized myself in the finances. Durante mis años en la universidad. While I was in college. Recuerdo que la frase, una frase de un profesor me marcó mucho. And there was a phrase that a professor, and it marked me deeply. Era mi profesor de inversiones. And it was the investment professor. Y dijo, and he said, muchachos, gentlemen, les voy a dar la fórmula para que tengan dinero. I'm going to give you a formula to have monies. Es simple. And it's a simple formula. Solo tienen que hacer tres cosas. You only have to do three things. Producir. Produce. Ahorrar. Save. Invertir. And invest. Hagan esto. Do this. Y les va a ir bien. And you're going to be going well. Durante muchos años. And throughout the many years. Esta frase de este profesor guió mi vida. This phrase guided my life. Y me dediqué a exactamente eso. And I dedicated myself to do exactly that. Y me fue bien. And I went very well. I did well. Hablando de dinero. Money wise. Como decía Gerardo. And Gerardo said. El dinero no te puede comprar una familia feliz. Money can't buy happiness. No te puede comprar una buena relación con tus hijos. Or a good relationship with your sons and daughters. Cuando escuchamos de esta organización por primera vez. And when I heard about this fraternity for the first time. Fue a través de mi esposa. It was through my wife. En su primer evento. In her first event. Ella le entregó su vida a Jesús. She gave her life to Jesus. Y el amor de Jesús entró en nuestra casa. And the love of Jesus entered our home. En ese momento nuestro matrimonio estaba arruinado. In that moment, our matrimony was ruined. Ella tenía tres años de vivir en depresión. She was in depression for 3 years. A los pocos meses, and a few months later, vi mi primer milagro. I saw our first miracle. El Señor, ella llegó un día a la casa. She came to our home. Y me dijo, and she said, voy a dejar los medicamentos. I'm going to quit the medications. Yo me preocupé mucho. And I worried a much. Porque una vez había pasado. Because previously it happened. Y cayó en un hoyo más profundo. And she came in deeper in depression. Pero este día. But that day. Yo le pregunté por qué. I said, why? Y ella me dijo. And she said. Con total seguridad. With your security. Porque el Señor Jesús ya me sanó. The Lord Jesus Christ healed me. Ese fue el primer milagro that que yo pude ver de Jesús. That's the first miracle that Jesus made. Mi cabeza no podía entender. And my thoughts and my brain could not comprehend. No podía entender por qué. Why? No podía entender para qué. And for what? Pero al pasar de las semanas y los meses podía ver que era verdad. But after weeks and months, I could realize it is for true. It's true. Empecé a ver a mi esposa sonreír. And I saw my wife smiling. Tenía años de no verla sonreír. I have not seen her smiling in years. Empecé a sentir cómo ella oraba por mí en la noche y ponía su mano sobre mi cabeza. And she would pray for me and put her hands in my head. Empecé a ver su lucha porque yo viniera a fraternidad y conociera ese Jesús que ella había conocido ese día. And she wanted me to join the fraternity so I'd know the Jesus that she met. Pero ahora puedo reconocer ante ustedes, amigos, and I could recognize in front of you, que mi amor al dinero me impedía, the love of money, it would impede me, rendir mi corazón a Jesús. Give my heart to Jesus. Pasaron 3 años. 3 years elapsed. De oración of prayer, y testimonio de parte de ella, testimony on her behalf, para que yo viniera, for me to come, y me rindiera a los pies de Jesús, to give my life to Jesus. Lo que más me impedía rendir mi vida, the most that impeded my life to join, era cuando leí el pasaje de la Biblia que llegaba el joven rico a donde Jesús y le preguntaba, ¿cómo puedo ganarme la vida eterna? It's like that passage that Jesus talked to the rich man and the young rich man. He says, how can I serve the Lord?
Y Jesús le dijo, vende todo, regálalo a los pobres y sígueme. Jesus said, sell everything that you have and follow me. Cada vez que lo leía, and every time I read that portion, decía, no puedo. I said, I can't do that. Cuando decidí entregar mi vida a Jesús, when I gave my life to the Lord, entendí, and I understood then, que lo que Él quiere, what he desires, es nuestra confianza, nuestro corazón, is our heart and our trust, y nuestra dependencia, and depending on him. No quiere quedarse con nuestros negocios. He doesn't want our businesses. Quiere que nuestros negocios sean canal de bendición. They want our businesses to be a blessing. Para expandir su reino en esta tierra. To expand the kingdom of God. Aquí. And right here. Yo aprendí. And I learned something. Un factor adicional a la fórmula que me enseñaron There's en la universidad. There's an additional factor that was given to me. Un multiplicador. The art of multiplication. Que va a llevar tus finanzas de lo natural a lo sobrenatural. You're going to take your finances from the natural to the supernatural. Y ese factor, that factor is, es dar. Is give. Aquí aprendí, and I learned by giving, que cuando damos en tierra fértil, when we plant seed in fertile soil, el Señor lo devuelve multiplicado. The God returns it multiplied. Aprendí que en su palabra dice, the word of the Lord says, que Él protegerá nuestra cosecha. He will protect our cosecha. Cosecha. Agriculture. Soil. Our business. Our businesses. De los insectos y la enfermedad. From the locusts and from the insects and from sickness and disease. Que Él multiplicará. He will multiply. Nuestros bienes. Our goods. Que no faltará nada en nuestras finanzas. Nothing will be lacking in our finances. Pero tenemos que confiar. But we have to trust in him. En sus mesas, in your tables, hay sobres. There's some envelopes. Hoy quiero invitarte a pensar en una cantidad que poner. Y por favor, hazlo ya. And I ask you to please think of a dollar amount that you'd like to give in your heart. Una vez lo tengas en tu mente, and then one time, quiero que pienses en esto. I want you to think of that. ¿Cuál es el propósito de ese dinero? And what is the purpose of the funds that you're giving, the money? No es para comprar un almuerzo. It's not for a luncheon. No es para enriquecer a la internacional. It's not to make the international rich. Es una contribución directa. It's a direct contribution. Para poder alcanzar más hombres y mujeres, to reach out for souls, y salvar un alma de la perdición eterna, and save one person from eternal damnation. Para eso ponemos nosotros el dinero. And that's why we put our monies in those envelopes. Aquí aprendí, and I learned here, que Dios nos bendice, God blesses, para que seamos canales de bendición, so we be vessels of blessings. Y puedo pararme, and then I can stand up, con autoridad, with authority, y decirte, and then say to you, que esto es verdad, this is a truth, que se cumple, and it's going to be come to pass, porque he visto que el Señor lo ha cumplido en mi vida. I've seen it accomplished in my life. Empecé a dar para este ministerio en el 2009. I gave to the ministry for the first time in 2009. Lo di de mala gana, and I gave it arrogantly, sin ganas, but without the desire. Por presión de mi esposa. But my wife was putting pressure on me. Pero inmediatamente pude empezar a ver. But I immediately saw. Que los principios son reales. That these principles are a reality. En menos de 30 días. In less than 30 days. Me estaban pagando una deuda muy grande que no me pagaban por la crisis mundial. There was a debt that was owed to me because of the crisis, and it was being paid. A lo largo de mi vida en los negocios, in my life and throughout the businesses, I he visto con mis ojos, I've seen with my own eyes, la protección, the protection, y la gracia, the grace, y el favor, the favor, de Dios en mis negocios, in my life and the businesses. En la pandemia, during the pandemic, tuvimos que cerrar como la mayoría de gente. Many of us had to close. Pero el Espíritu Santo puso en mi corazón, the Holy Spirit put in my heart, pagar todos los sueldos de mis empleados, to pay the salaries of my employees. Mis amigos empresarios me dijeron loco.
My friends that were businessmen said, "You are crazy." Yo sabía que financieramente, desde el punto de vista natural, era un error. I knew that that was a financial mistake. Pero ya nos movemos en lo sobrenatural de Dios. But we don't see the supernatural realm of God. Terminando la pandemia, when the pandemic was over, vimos una aceleración tan grande de los negocios. We saw an acceleration in the business world. Y empezamos a vender y a vender y a vender. And we started to sell and sell and sell. Y luego, ¿saben qué pasó? You know what happened? Vino un huracán a Honduras. A hurricane came to Honduras. Donde tenemos nuestra bodega principal. Where we have our main warehouse. Perdimos 300 toneladas de papel. And we lost 300 tons of paper. Papel especial que traemos de Alemania y de Suiza. And it's a special paper coming from Germany and Switzerland. El seguro nos pagó una parte. The insurance paid a portion of it. Pero siempre hay una pérdida. But it's always a loss. Mi negocio es en el área de textil. My business is in the textile industry. Entonces estamos en una zona franca con beneficios fiscales. So we're in judicial a zone that we receive benefits. Para sacar el papel arruinado. And to take that ruined monies. El papel. In paper, el papel arruinado, la aseguradora debía de pagar miles de dólares en impuestos. The insurance had to be paid a lot of monies, thousands of dollars in taxes. Así es que decidieron dejárnoslo. So they decided just to leave it there. Otra de las cosas que el Señor nos ha dado, all the other things that the Lord has given, es un equipo de gente en la empresa, is a team in my business world. Cristianos comprometidos. And they're Christian and they're committed. En su mayoría. In the majority there's a commitment. Hicieron un gran esfuerzo por recuperar lo más que pudiéramos. And doing a great effort to recover as much as possible. Y para la gloria de Dios. And for the glory of God. Logramos, después de vender esa parte, after selling that, terminar con una utilidad. We finished with a utility. Así es nuestro Señor. That's how God is. Yo los invito, mis amigos, and I invite you, my a creer friends, este día, to give this morning, que esta fraternidad, that this fraternity, es tierra fértil, is a fertile, y que el Señor, and the Lord, volverá sus economías, will take care of your finances, tierra agradable a Él, is a fertile ground for Him. Por favor, los servidores, recojan los sobres, pick up the pasen envelope, aquí al frente, y vamos a orar por esa semilla que están sembrando. Mientras recogen los sobres, vamos a invitar a Magnolia para que cante una alabanza. Sí. ¿Sí? Hola, hola. Magnolia. ¿Sí? ¿Sí? Ok, gracias. Mi país decimos, a petición popular, han pedido que vuelva a cantar el merengue. No le gusta a ustedes, ¿verdad? Bueno, pues como soy dominicana, vamos a cantar merengue con gozo. We're going to be doing merengue. Ah, no, pues así no lo canto. Come on. Todos arriba, vamos a ofrendar con gozo. La alegría, la alegría. Vamos escalando verdaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. ¡Vamos, Chile! Vamos escalando verdaños, vamos llevando la cruz. Paraguay, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Como dice Argentina, ya viene la recompensa. Con gozo, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso hoy voy a escalar. Ya viene tu recompensa.
Cristo en tu vida. Por eso hoy vamos a escalar. Como dice, ¿quién dijo que no habrá victoria? Habiendo conocido al Cristo de la gloria, yo digo que sí venceremos. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Aunque Satán no quiera, USA, fuera de Cristo no hay victoria. Fuera de Cristo, vamos, vamos con gozo, cántalo. Fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. No, no hay victoria. ¿Cuántos están listos así con las manos arriba? Así para decir que estamos en victoria, así con flow. Eso, vámonos. Y ahora viene el grupo de júbilo. El canto de júbilo, un grito de júbilo en esta hora. Porque el Señor es bueno, nos ha bendecido. Y lo mejor está por venir en la nueva temporada para Finé. Y estamos declarando eso y estamos listos por el avivamiento que viene. En Cristo eres más que vencedor, por ti y por mí Él venció. Aquí estamos y gritamos victoria, victoria, así conmigo, victoria, victoria, que viene la recompensa. Sí, terminó ese tiempo, tienes a Cristo en tu vida y es por eso hoy vas a escalar, que llegó la recompensa. Ya no vas a llorar, no, no, tenemos a Cristo en nuestras vidas, por eso tú y yo vamos a escalar. Oh, levanten la mano aquellos que se suman para lo que viene, lo que ya comenzó para esta gran familia de los hombres y mujeres más felices de la tierra. Así vamos a saludar la victoria, así conmigo. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Seguimos, seguimos, seguimos y no paramos. ¡Eso! ¡Eso! La gente más feliz de la tierra. Y vamos a terminar. And we're gonna terminamos. Finish. Gracias, gracias. Thank you very much. Me dicen que hay una persona también por acá que quiere donar $1,000 también. There's another additional person that wants to give $1,000. Por favor, pasar por allá a ese pass corazón que ya side. Comprendió. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos. I want to take advantage of this situation moment. Voy a tomar un minuto más. I'm going to take 1 minute. Vine el día inicial de la convención con mucho dolor en mi nervio ciático. I had a lot of pain in my sciatic side of my leg. Y pasé tomando pastillas los primeros días. And I was taking pain medication. E inyecciones también. And I took an injection. El día de ayer, but during yesterday's event, varios amigos, hombres de Dios, men of God, oraron por mí. Prayed for me. El dolor paró. And the pain stopped. Eso no lo compra el dinero. Money does not buy that. Solo nuestro Señor puede hacer esas cosas. Amen. Only God can do those things. Vamos a orar por esta semilla que han puesto. Por favor, tomemos una actitud de respeto. Vamos a hablarle a nuestro papá. We're going to talk to our Father. Amado Padre Celestial. Blessed God. Vengo ante ti. We come before you. Bendiciendo en el nombre de Jesús esta semilla. Blessing in the name of Jesus' seed. Declarando que las finanzas de mis fraternos. Declaring that the finances of my fellow Phoenix members. Pasan de lo natural. Pass from the natural. A lo sobrenatural. To the supernatural. Que puertas de bendición y oportunidad. The blessings of be upon and opportunities. Que favor y gracia. In favor and grace. Se abren en sus trabajos. Will be in their works. En sus negocios. And their businesses. Ante sus clientes. Before their clients. Y proveedores. And providers. Que una nueva visión. That unite in a new vision. Se abrirá en ellos. Be open in them. De oportunidades nuevas. The new opportunities. Para recibir bendición. To receive blessings. Y convertirse. And convert.
en instrumentos dadores y poderosos. And giving instruments para la salvación, for the salvation, de más almas, more souls, y el engrandecimiento, and the enrichment and expanding, de tu reino, of your kingdom, en la tierra, in here on earth. Amén. Amen. Gracias, Miguelito. Pueden sentarse. You may be seated. Solamente quiero anunciarles que le he pedido a Miguel Cubillas que forme parte de mi equipo para apoyo a esta región, y con el permiso de Salvador Salazar, su presidente, él ya aceptó. He's accepted a new position within the people up here in front. Llévame ayuda idónea también. He's also planning $1,000. Amen. Viene un borbandeo ahorita para finalizar. To finalize, this is a y vamos a escuchar bombardment. Las naciones que han estado fortaleciendo con ayuda de Dios Finet en el mundo. And these are the nations that have been fortified in Finet throughout the world. Y vamos a iniciar con Honduras. Démosle un aplauso a Mario Sánchez, Mario vicepresidente Sánchez nacional por Honduras. For Honduras. Buen día. Good morning. Esta es la gente más feliz de la tierra. These are the happiest people of the world. Honduras, ¿dónde está Honduras? Where's Honduras at? Pónganse de pie, yeah. Honduras. Please stand por up. Por favor, pónganse de pie. Please stand up. Gritémosle al mundo. And we cry que throughout hemos to avanzado. The world. That we have been lifted up. Y estamos dispuestos a ser fieles y continuar el avance. We're faithful and faithful to continue the advance. Muchas gracias. Puede sentarse, Honduras. You may be seated. Aquí estamos. And we're here. En esta constelación de naciones hermosas. In this constellation of beautiful countries. Como una nación. Like a nation. Fuerte. Strong. Firme. Firm, adelantada, advancing, y rica, and rich. Somos una nación, we're a nation, que no necesitamos, and we don't need, envidiarle, to envy, a otra nación, other nations, porque teniendo a Dios, because with God, lo tenemos todo, we have everything. Solo uno dijo amén, ¿verdad? One amen. Amen, two. Es hermoso cuando vinimos a esta organización. It's beautiful when we come to this fraternity. Tenemos como persona 26 convenciones mundiales. Personally, we have 26. Y me siento orgulloso conventions that de attended. Estar celebrando los 70 años de esta preciosa estrategia. We're celebrating 70 years of this beautiful strategy. Estrategia. Strategy que es movida en nuestra nación, that's moved in our nations, por nuestro presidente nacional, by our national president, el doctor Carlos Roberto Pinel. Dr. Carlos Roberto Pinel, el cual con sus años bastante amplios, because of his age, él deseaba estar aquí he con desired todos to vosotros. Be here. He desired to really be here. Abrazamos esta estrategia hace 45 años. And we embraced this strategy 43 years ago. Y no nos hemos quedado sentados. And we are not seated. No nos hemos quedado en cuatro paredes. We're not in four walls. Esta preciosa estrategia, this wonderful strategy, está is a lo ancho the wide de nuestro país, Honduras. In a whole country of Honduras, 18 departamentos, 18 departments, 900 capítulos, 900 chapters, 17,000 miembros, 17,000 members. ¿No le gusta eso? Do you like that? Todos los días de Dios, every day of our lives, hay un grupo de hombres, there's men y mujeres, and ladies, llevando and taking la buena nueva, the good news, a cada criatura, to all creatures, cumpliendo, and they're fulfilling con la gran comisión, the great commission. Hemos abrazado, and we've embraced esta estrategia de Dios, this godly con strategy, mucho amor, with a lot of love, convencidos, and we're convinced, y deseados, y deseosos, and we're we desire de ver to see continuamente, continuously, la gracia
la misericordia the grace and the mercy de Dios of God en el último in the last hondureño. Days. Millennium. Estamos constituidos muy bien. Nuestro presidente estableció cuatro bases. La parte administrativa, la parte organizativa, la operativa y la espiritual. Cuatro bases que sostienen profundamente a la fraternidad internacional de hombres of men, de negocios, of businessmen, del evangelio completo, Fellowship en nuestra gran nación Honduras. In the great nation of Honduras. No nos detuvimos por pandemia. We did not stop because of the pandemic. Porque estamos hechos and we're built para avanzar. To advance. No importa it doesn't matter las circunstancias, the circumstances, las condiciones, the conditions, o cualquier obstáculo. Or whatever obstacle. Somos hombres y mujeres valientes. The brave men and people que hoy, that today, después de la pandemia, after the pandemic, estamos trabajando fuertemente. We're working hardly y deseosos and we're desire de que nos permitan that they allow us continuar. To continue. Salimos con tres palabras. And we leave with three reapertura, words. Reapertura. Consolidación. Opening, consolidation. Multiplicación. Multiplication. Y ya hemos pasado. And we have elapsed. La reapertura. The opening. Teniendo los 900 capítulos que he dicho. 900 chapters that I just mentioned. Dios es grande. God is big. Y Él no nos detiene. He's not, we're Él not going to stop. Que avancemos. He wants it to advance. Somos una organización. We were an organization. Sumamente. Proudly. Organizada. Organized. Contamos. And we count on. Con 30 zonas. 30 zones. Donde hay un hombre que dirige muy bien a su grupo. There's a man that directs his group very well. 11 direcciones nacionales. 11 directions, que dan national directions. Para salir avante. Everything to give the advance. Entre ellos, and some of them, la continuidad, the continuity, de la oración, prayer, el esparcimiento de la literatura, expansion with literature, eventos constantes estratégicos, strategic events, la responsabilidad y apoyo social, the responsibility, llevando el pan a cada criatura, to every creature, peluqueros. Barbers, medicina, medical, médicos, doctors, y ayudando a ese prójimo, helping es el our segundo fellow, mandamiento que Dios nos dice. The second commandment God también has given hemos us. Entrado and then we've entered a las also empresas, in the business al world, Congreso Nacional, the National a Congress, a la Corte Suprema de Justicia, the Supreme Court, y la próxima semana, and next week, tenemos una reunión, we have a meeting, con la el COED, que es la Corporación de empresarios. COEL is a corporation of businessmen. Dios and God nos está animando is motivating us a que tengamos esa fuerza, to have that strength, esa firmeza a través de la capacitación, throughout teachings, seminario avanzado, the SAELs, de entrenamiento de líderes, an advanced SAEL of leadership training, seminario para matrimonios, matrimonial SAELs. Lo hemos llevado por todo Latinoamérica. And we've carried this out through all Ese Latin America. Orgullo. We are proud. Y no vamos a descansar de We're hacerlo. Not going to rest on our laurels. Tenemos un centro nacional de convención. We have a natural center Listo of convention. Listo para cuando ustedes quieran llegar. And we're ready for Posición wherever you want de dormida, to arrive. 600 personas. And 600 people can be housed there. Hoy le servimos and now we serve a todos los grupos all the groups que requieren de nosotros. That require from us. Porque los hombres y mujeres the men and women de esta fraternidad of this fraternity han estado listos are ready para llevar más allá to carry forward la condición de Dios. The condition of God. Y con esto quiero cerrar and I want to close. Que a Dios nadie lo detiene. God is not stopped hace by anyone. Hace poco recently, terminamos we finished la convención nacional the National Convention en Honduras. In Honduras. Y cuando muchos decían, and many people said, ¿para qué la vas a llevar a cabo? Why are you going to do that? Y le digo, porque el rey, because dueño de esto, the king lo está pidiendo. Is asking this. Y ese rey de reyes the king of kings no se quedó quieto. Is not ha quiet. Sido la convención it's in the convention mayor nutrida.
based, nurtured por las personas, by the people, hombres, men, mujeres, and women, jóvenes, young men, niños, kids. Y además, cuando dio, and when dio, he gave, al bolsillo de cada uno, the pockets of each one, y salió esa convención super pagada. And all the convention was paid for, y gloria de to Dios, the glory of he God. Dicho. Amen. Hasta pronto. Bien, vamos a continuar. And we're going to continue. A Manuel Peña de Manuel Nicaragua. Peña from Nicaragua. Gracias, buenos días. Good morning, thank you. Qué agradable estar con ustedes. Ladies and gentlemen. Hay un mensaje precioso hoy por la mañana. There's a beautiful message this morning. Le preguntaba al Espíritu Santo, and I asked dueño the Holy Spirit de esta organización, of this organization. Señor, Father God, ¿qué vas a hacer en los próximos tiempos? What are you going to do in the end times? Solamente me dijo, and he only said, el fuego del Espíritu, the fire of the Spirit, recorrerá las Américas. It's going to recover the Americas. Como el fuego recorre las praderas. Like the fire that's in the prairies. Y las montañas. And the mountains. Cuando se va quemando. When they're about to be burned. Así que cuando usted vea una montaña que está en llamas. And see with mountains that are on fire. Vuelva a ver y diga, ese es el fuego del Espíritu and say, Santo. That's the fire of the Holy Spirit of God. Que recorre las Américas. That's covering the all Americas. En el libro de la gente más feliz de la tierra. In the book The Happiest People of the World. Cuando se oró al inicio de esto. When this started. Dijeron, esta organización únicamente se moverá en el poder del Espíritu Santo. This organization is only going to be moved in the power of the Holy Spirit. Y yo tomé esa palabra. And I took those words. No sabía quién era a fondo el Espíritu Santo. And I didn't know the Holy Spirit profoundly. Pero cuando me doy cuenta que él se manifiesta, and when I know that he's manifested, fuego, fire, viento, wind, soplo, and the llora, crying, gime, habla, talking, empiezo a entender que eres una persona igual que yo. I understand it's a person exactly like me. Y que su corazón gime y late. And the heart is beating. Por las almas que no conocen de Jesús. For the souls that do not know Jesus. Y Jesucristo lo dijo. Jesus Christ said it. Él me glorificará. He will glorify me. Por eso él es el más interesado. He's the most interested. Que usted y yo. And you and I. Nos sumemos a este barco. That we join this ship. Caminemos en el fuego del Espíritu Santo. And walk in the fire of the Holy Spirit. En Nicaragua. And in my country, Nicaragua. Puedo decirle hoy, I could say today, con mucha humildad, with all humility, no podemos parar el mover del Espíritu Santo. We cannot stop the movement of the Holy Spirit of God. Organizamos tal vez un seminario para hombres. We organize a Sahel for gentlemen. Y decimos, vamos a hacer un Sahel para varones. We're going to do a leadership seminar for the men. Y el Señor puso una estrategia. God gave us a strategy. Dividan el país en dos zonas. And divide the country in two portions. Previendo las medidas sanitarias, perdón. And making our cautious measures. Y él nos enseñó que no depende de nosotros, sino de él. We don't depend on ourselves, but we depend on God. Y nos ha estado llevando a una experiencia maravillosa. And he's carrying us to a wonderful experience. Tener un día sábado 980-950 hombres. We're having on a particular Saturday 950 men. Y el día domingo otra región del país and más 1,150 hombres. 1,200 men on the other zone of the country. Pero quiero decirles algo. I want to tell you something. Las ayudas idóneas nuestras. Our strength, our help,
también están ardiendo por tener el Espíritu Santo en sus corazones. They're desiring to have the Holy Spirit of God in them. Esas mujeres que están acá, these ladies that are están right ardiendo here, por llevar el evangelio con they're su testimonio. Pressed to give the evangelism to the world. Por ministrar al Espíritu Santo a to otras minister damas. The Holy Spirit of God. Y los mismos dones que tiene un hombre. And the gifts that have planted in ourselves. El Espíritu Santo se los da a ellas. He gives them to the ladies too. ¿O no es así? It's like that. Si no le aplaude, porque es egoísta usted, hombre. Applaud the ladies. They have the Holy Spirit of God. Esa es la verdad que está viviendo espiritualmente este mundo. Spiritually in the world we're y living in. Y él nos that. Ha estado enseñando. He's been teaching us. Alguien dijo un día. One day he said. El avivamiento es locura de Nicaragua. The revival covers Nicaragua. Pero fue una orden que recibimos. It was the order that we received. Nuestro presidente internacional. From our international president. Nos instó. And he instilled us. Nos dijo, vayan. He said, go. Vayan. Go. Abran and los open. Caminos. Open the paths. La visión. And the vision. Es la gente. Is the people's. La visión es el más alto. Is the one from above. Pero también el que el más humilde y el más pobre. And it's also for the poorest esa and the most humble. That's the people. Por eso él nos ha permitido. That's why we've allowed. Como junta directiva nacional. Like the executive directorship national. Dijimos un día. We said one day. Vamos a enseñar. We're going to teach. Haciendo. And we're going to be doing it. Vamos a ir al frente. We're going to go forward. De los hombres y mujeres que van a los avivamientos. The men and women that go to the revivals. Y hemos ido con nuestras esposas. We've go with our wives, our spouses. Y este último pasado marzo. And this last March. Tuvimos un avivamiento en una zona bastante alejada del país. We had a revival way far away in the country. Y no crea que no le dan miedo a las personas subirse a una lancha, a un bote. You don't think that they're afraid of going into boats? Cuando le dicen 70 personas en este bote para recorrer 3, 4 horas en un río. And then you're going to be 3 or 4 hours in that boat, 70 people in the river. Esas personas también necesitan de Jesús. Those people also need the Lord. Y ahí han llegado. And they have arrived there. Y dijimos como junta directiva, and we said like an executive committee, la membresía, nuestro liderazgo, our leadership nos está empujando, is pushing us, ir adelante, go forward. No podemos quedar como el coronel Anaya. We can't be like a bad colonel. Vayan ustedes. Go, you go. Nosotros nos quedamos en la playa. We're going to stay back here in the rear. Don't be like that, colonels. Hoy puedo decirles algo. I could tell you something today. Tenemos 860 capítulos. We have 260 chapters. Y durante la pandemia. And during the pandemic. Dijimos, no podemos exponer a la gente. We can't respond to the people. Nos paralizamos un tiempo. We paralyzed for a moment. Porque estuvo muy fuerte la situación. The situation was difficult. Vimos morir a un presidente de capítulo. We saw a president of our particular chapter die. A un representante de campo. And an assistant out in the country. Una coordinadora de capítulo y su supervisora. A coordinator of a chapter also. Y siempre nos llamaban, oren, oren. They say, pray, pray, pray. Y nos llamaban también para decir, and they also called se murieron. Us. They died. Y dijimos, and we said, vamos a cerrar los capítulos. We're going to close the chapters. Y un día de tantos. And once many days. Un hombre de Dios. A man of God. Nos llamó la atención y nos dijo. He said to us. ¿No se han fijado ustedes en los supermercados? Haven't you noticed the supermarkets? ¿No se han fijado en los bancos, las filas que están haciendo? Have you noticed the banking industry? ¿No se han fijado en los estadios de fútbol y béisbol cómo están have llenos? Have you seen the stadiums of the football and baseball stadiums? Mientras el diablo está llevando a la gente a tomar licor, a hacer apuestas, the devil is a participar de todo tipo. Drinking and liquor and all of those activities. Nosotros estamos sentados. We're sitting down. Y él está ganando las almas que podemos arrebatárselas. And he's gaining the souls from us.
Y eso nos empujó. That pushed us. Llamamos un día a nuestro presidente internacional, el ingeniero Mario García. Ingeniero, queremos pedirle su bendición como presidente mundial. For the convention. Pero queremos escuchar su opinión. Your opinion. Y este hombre nos dijo, en una reunión de junta directiva lo pusimos en alta voz. Y nos dijo, and he said to us, adelante. Go forward. Yo lo siento en mi corazón también para México. I feel it for Mexico also. Vamos a cumplir los requerimientos del gobierno. We're going to do the requirements that the government has. Es tiempo que le echemos ganas a esto. But it's time to take a hold of this. Para cerrar, quiero decirles. And to closing, I want to say. Queremos ser parte. We want to be part. Ser agradecidos con Jesús. We gotta be grateful to Jesus. No queremos ser parte. We don't want a part. De los nueve. Of the nine. Que le dieron la espalda a Jesús. That gave the backs to Jesus. Cuando diez fueron sanados. When the people were healed from leprosy. Y solo uno regresó. Only one person returned. Él está esperando tu agradecimiento. He is waiting for your gratitude. Él está esperando tu agradecimiento. He's waiting for your thankfulness. Él está esperando tu gratitud. He's waiting for your gratitude. Que abras tu boca. They open up your mouth. Que te conviertas en un pescador. And you be a fisherman. En una pescadora. And a fisherwoman. Usada poderosamente por el Espíritu Used Santo. Powerful by the Holy Spirit of God. ¿Sabe por qué? You know why? No importa el lugar. It doesn't matter the place. No importa el día. Or the day. No importa la hora. Or the hour. Dando es como se recibe. You give and you receive. Hay más dicha en dar que en recibir. And it's a gratitude in receiving. Y hemos comprendido algo y hoy te lo dejo. And I've understood something. Yo quiero ser de los hombres con mi esposa, con mis hijas. I want to be the man with my wife and daughters. De los que pudo decir un día. That I could say one day. Jesús. Jesus. Mi casa y yo te vamos a servir. My household and me are going to serve you. Hoy puedo decirte. And I could tell you. Aquí tengo a mi esposa, la amo. I have my wife here and I love her. Idónea. Póngase de pie, corazón. Así le digo a ella. Get up. Corazón. Corazoncito. Tengo mis tres hijas. I have my three daughters. Coordinadoras de capítulos. Then coordinators of chapters. Trabajando en los capítulos de jóvenes empresarias. And they're working on youth chapters that are business ladies. Tú y tu casa serán salvos. You and your household will Yo be saved. Yo y mi casa serviremos al Señor. And I will serve the Lord. ¿Sabe por qué voy persiguiendo esto? Why am I saying this? Porque el día que me llamen. The day that they call me. Y me digan, Juan Manuel Peña. Juan Manuel Peña. Aquí estoy, Señor, en el cielo. Here I am. El Señor Jesús le llama. Jesus is calling. Esta corona. This crown. Es para los pescadores de almas. Is for the winners of souls. Y qué alegría. And what happiness. Qué alegría voy a sentir en mi corazón. I'm going to feel in my heart. Cuando yo me quite la corona. When I take the crown off. Y se la ponga a los pies de Jesucristo. And I put it on the feet of Jesus. Y le diga, Señor. And I said, Lord. No merezco esta corona. I don't deserve this crown. Usted se la merece. You deserve the crown. Porque murió por mí. You died for me. En la cruz del Calvario. In the Calvary. Usted se la merece. You deserve it. Porque me enseñó el camino. You showed me the way. Y me dio su Espíritu Santo and gave me this Holy Spirit para ir to go hasta los confines de la tierra. To the last ends of the world. ¿Cuántos quieren caminar? How many want to walk hasta los confines de la tierra to the si él te envía? Ends of the earth. Un nuevo espíritu. A new spirit. Un llamado más fuerte. A calling, a stronger calling. Y el desprendimiento. And the, disengaging. Para ser luz. To be light. A las naciones. To the nations. Luz. Light en tu capítulo. To your chapter. Luz light en tu familia. To family. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Que él, Dios le bendiga. God bless you. Jesús le bendiga. Jesus y el Espíritu Santo siempre está atento con nosotros. The Holy Spirit is with Gracias. Us. Amen. Buenos días. Gracias, Manuelito. Thank you, Manuel. Vamos a invitar a Beto Domingo de Panamá.
para que también nos comparta. Invite Mr. Beto Domingo from the Republic of Panama. Buenos días. Good morning. Buenos días. Good morning. Lo malo de hablar de último es que nos cortan el tiempo. The last shall be first, brother. Yo traía un reporte ahí, iba a usar mi clicker, pero se lo voy a dar a Doc ahora porque Doc es el que lo va a necesitar en el reporte ahora. You're going to need it for the report. Solo quiero contarles que hace 120 años, 120 years ago, mi bisabuelo llegó a California. My great grandfather, great grandfather went to California. Sí, venía de China. And he came from China. Pobre. But today, buscando un mejor futuro. Looking for a better future. Llega a California. He gets to California. Se había descubierto oro. And he was established here. La fiebre del oro de California. The golden era of California. Y resulta que cuando llegó aquí a California, when he came here in the golden era of California, California estaba quebrado. California was broke. Siempre digo que mi bisabuelo tenía mala suerte. I thought that my great grandfather had bad luck. Pero quizás no tanto. But I noticed something. Porque entonces decide irse para Perú. So then he went to Peru. Y decide después quedarse en Panamá cuando llega a Panamá. And then from Peru to Panama. Eso quiere decir que si mi bisabuelo se hubiera quedado aquí, if my great grandfather would have stayed here, yo no estaría compartiendo en este evento. I would not be in this event. Hubiera estado en el de las Naciones Asiáticas el jueves. I would be invading con the mis amigos Asia. De Asia. In Asia. Nace mi abuelo y mi papá en Panamá. My grandfather was born in Panama. Y mi papá era una persona muy complicada. And my dad was a complicated man. Logramos hacer buenos negocios en Panamá. Estoy resumiendo mi testimonio. And I was sharing that testimony right there in my country. Y mi papá, esa persona dura, se convirtió en mi enemigo. And my dad became my enemy because he was very hard. Qué complicado tener un socio que es tu enemigo. It's very complicated to have your member be your enemy. A los 32 años llegué a esta organización. I was 32 years old when I came to the fraternity. Con un proceso legal. With a legal process. Demandando a mi papá. Then sending my dad. Para meterlo preso por 5 años. To send him to jail for 5 years. Y llego a esta organización. And I came to this fraternity. El Señor me toca. God touches me. Aprendo sobre el perdón. And I ask for forgiveness. Y en la oficina de mi padre. And in the office of my dad. Un hombre de fraternidad. A man from the fellowship. De Nicaragua. From Nicaragua. Me hizo un llamado. He called me. Delante de mi padre. In front of my dad. Ven aquí. Come here. Arrodíllate. Kneel down. Bésale los pies a tu papá. And kiss the feet of your dad. Y pídele perdón. And ask him for forgiveness. Una fuerza sobrenatural. Something supernatural happened. Me hizo moverme. Made me move. Le besé los pies a mi papá. And I kissed the feet of my dad. Me puse de pie. And I stood up. Le pedí perdón. And I asked for forgiveness. Y mi papá quedó llorando en mi hombro. And my dad was crying on my shoulder. Y por primera vez. For first time. En 33 años. In 33 years. Mi papá me dijo lo siguiente. My dad said the following. Te amo mucho, hijo. I love you very much, son. Perdóname. Forgive me. El Señor restauró mi familia. And the Lord restored my family. A los 32 años. At 32. Tenía mucho dinero. I had a lot of money. Muchos títulos. And a lot of titles. Pero estaba considerando quitarme la vida. But I was considering suicide. Con depresión. Where I was depressed. Emocionalmente destruido. Emotionally destroyed. Y esta visión. And with this fraternity. Salvó mi vida. Saved my life. Y la de mi familia. And my family's life. Pero quiero contarles algo interesante. And I want to tell you something that's very interesting. En el año 2003. In the year 2003. Se hizo esta convención aquí en California. This convention was done here in California. Llegué en un avión. And I came here in an airplane. La tarde anterior había conversado con mi papá. And I came with my dad. Y me dan la noticia que mi papá había fallecido. And they told me that my dad had passed away while I was here. Estaba enojado. I was mad. Y yo decía. And I would say. Si tú lo sabes todo. God, if you know everything. ¿Por qué? Why? Estoy aquí. Why am I here? Si mi papá se acaba de morir. My dad had just died. Debería estar en Panamá. I should be in Panama. Y quiero dejarles con esto algo muy bonito que pasó. In the same moment that happened. Al día siguiente. The next day. En este mismo salón. In this same room. En esa esquina que está allá. And he was there in that corner over there. Estaba sentado. And I was sitting down at that table. Molesto. And I was mad. Esperando el bus para regresar a Panamá.
I was going to go back to Panama. Y Ricardo Oramundo. Ricardo Oramundo. Dijo. He said to me. Aquí en este salón. In this room. Hay una persona que amamos mucho. There's a person that we love very much. Y acaba de perder a su papá. That has lost his father. No podemos dejar. And we cannot allow. Que él regrese a Panamá. That him go back to Panama. Sin una oración. Without praying for him. Y Johnny Carret. And Johnny Carret here. Estaba aquí parado enfrente. Was standing right here in front. Y me llamó. And he called me. Y oró por mí. And he prayed for me. Y me dijo al oído. And he said. El Señor te trajo aquí. The Lord brought you here. En este momento de dolor. In this moment of para decirte pain, to tell you que Él está contigo, he's with you, que te trajo aquí, he brought you here, porque era el mejor lugar, this is the best place, para estar con esta familia, to be with this family, para darte fuerzas, to give you fortitude, sabiduría, wisdom, y todo lo que necesitas, and all that you need, para regresar a Panamá. So you can return back to Panama. Estás en el lugar correcto. You're in the correct place. Y se formó una fila. And there was a great line. De fraternos. There was brothers and me abrazaban. They were hugging me. Y me daban fuerzas. And they gave me strength. Beto. Beto. Vamos a orar por ti. We're going to pray for you, Beto. Y quiero decirles. And I want to tell you. Que regresé a Panamá. And I returned to Panama. Con una paz. With a peace. Y una alegría en mi corazón. And a happiness in my heart. Porque estaba en el lugar correcto. Because I was with him. Yo quiero regalarles eso también hoy. I want to give you this gift. Lo que me dio Dios a través de Johnny. Póngase de pie. Póngase de pie. Please stand up. Johnny, ven acá. Johnny, come forward. Y yo quiero que usted abrace, como voy a abrazar yo a Johnny, al que está al lado. Abrácelo, abrácelo. I want you to embrace. Y dígale al oído. Estás en el lugar correcto. Dígaselo, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Abraza a todo el que pueda, dígaselo. Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Quiero cerrar haciendo una oración por ustedes. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Porque nos trajiste al lugar correcto. Because we have done the correct things. Tú nos escogiste. You chose us. Para estar aquí. To be here, para fortalecernos, to give us strength, para darnos tu Espíritu Santo, to give us the Holy Spirit of God, para sanarnos, to heal us, para darnos las herramientas, and give us the tools que necesitamos, the tools that we need, para hacer nuestro trabajo, to do our work, en las naciones, in the nations. Gracias, Señor. Thank you, Father. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Denle un fuerte Amen. Aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Ya puede sentarse. Solamente quiero despedirme dándole las gracias a mi delegación de Panamá. Ya está mi delegación de Panamá. Un aplauso para mis panameños. Y a mi esposa preciosa que está por aquí. Te amo, mi amor. Chao, nos vemos. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Pueden sentarse. Ya estamos finalizando. We're finalizing this event. No se preocupen que el plato de comida no se lo van a llevar. Don't worry about your food. No one's going to take your food away. Vamos a invitar a Donay Aguirre de Guatemala. We're going to invite from Guatemala. Recibámoslo con un amoroso aplauso. Aguirre, Adonai, my fellow colonel friend. Muy buenos días. Que Dios me lo bendiga. ¿Cómo están? God bless you. How you doing? Le quiero dar gracias a Dios. We're going to give thanks to the Lord. Mi bella esposa que me acompaña, quiero que te pongas de pie, por favor, my mi bella esposa. My wife has accompanied, please stand up. Y a toda la delegación de Guatemala, pónganse de pie, mis and paisanos chapines. And the delegation from Guatemala, please stand up. Sí. Los invitamos el 18 y 19 de noviembre. 18, 19 of November, we invite you. En nuestra magna convención. Our national convention. Pero de nada va a servir las grandes convenciones. Nothing is worth the great conventions. Ni las instalaciones. Not the installations. Sin la presencia del Espíritu without Santo. Without the presence of the Holy Spirit of God. Yo le quiero, por favor, pedir a nuestro presidente I'm que se ponga ask de our pie. President to please stand up. Y a su bella esposa, and Silvia. And his wife, Silvia. Si para uno. And for one. Dirigir los destinos de una nación. Directing the destiny of a nation. Ir a los cuatro puntos cardinales es bien difícil. And the four areas of that country. No digamos para nuestro presidente. We desire for our president.
que tiene que viajar a África, Asia, Europa y toda América. To Asia, to Europe. Yo no sé qué está pasando ahorita en la mente de nuestro presidente. Currently, si está pasando una prueba difícil. Maybe he's going through a big trial. Pero te quiero decir, Mario. I want to tell you, Mario. Que Santiago 1:12 dice. Santiago James 1:2 says. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. Blessed is the man that receives a trial through fortitude. Porque al haberla soportado. Because you're overcoming that trial. Le pondrá la corona y le dará vida en abundancia a lo que le ama. I will give you the crown that's deserving an abundant life. Y yo lo creo. And I believe it. Yo quiero que extendamos nuestras manos hacia nuestro presidente y su bella esposa. Over there to our president. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Hijo. Thank you, Son. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Padre, tú mejor que nadie sabes cuáles son las necesidades de nuestro presidente y su bella esposa. You know the necessities of our president. Porque tú los conoces desde que ellos estaban en el vientre de nuestra madre, you Padre know Santo. It from the womb of the mother. Yo te pido que a este hombre I pray for this man, le diste lo que le diste al rey Salomón. What you give the wisdom, you give the wisdom of King Solomon. Dale sabiduría, ciencia y discernimiento. Give the establishment of wisdom always. Para poder dirigir los destinos so he could direct the destiny de nuestra bella fraternidad a nivel mundial. Of this beautiful fraternity in the whole world. Yo te pido que le des fuerza de búfalo. Give him the strength of a buffalo. Yo te pido salud para este hombre. Health for en this man. En el nombre que está sobre todo nombre, te declaramos sano. Heal. Y Padre, queremos clamar por toda esta membresía que está aquí presente. And I want to bless this membership right here. Danos tiempo, talento y tesoro. Give us time, talent, and treasures. Para poderte servir, Señor. So we can serve you. Gracias por las naciones de África. Thank you for the African nations. De Asia. Asian nations. Europa. European nations. Oceanía. Oceania. América. America. Y Padre. And Father. Sabemos que por fe. We know that by faith. Estaremos todos. We knew. En Ghana, en la próxima convención mundial. We're going to be in Ghana, next convention, in Africa. Todo eso te lo pedimos. And I ask you. En el nombre del Padre. In the name of the Father. Del Hijo. The Son. Del Espíritu Santo. The Holy Spirit. Amén. Amen. Y ya para terminar, le voy a dejar un video before, de dos minutos. I'm gonna y show con eso a video termino of 2 minutes. Mi presentación. It's my presentation. Que Dios me lo bendiga. God bless us. Y un fuerte abrazo. A great hug. De Guatemala, el país de la eterna primavera. And de Guatemala, the eternal spring country. Los amamos. And we love you. El video, por favor, con sonido. The video with sound. Fraternidad Inter. Den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo. Isaías 35:3-4. SAEL, Seminario Avanzado de Entrenamiento para Líderes. Se ha alcanzado a lo largo del año más de 720 hombres. Nuestros saelistas desde temprana hora llegan acompañados de su padrino o capítulo a las oficinas centrales de FINEC Guatemala, Escuela de Servicio y Liderazgo. Los servidores de la escuela son el apoyo para impartir los talleres de capacitación a todos los saelistas. Actualmente cuentan con 12 servidores y 2 promociones de saelistas egresados.
haciendo un total de 111 graduados de la escuela. LEAS, personas adiestradas, un total de 800 distribuido en LEA Área Norte, LEA Área Sur, LEA Área Occidente, LEA Área Oriente, LEA Remanente, Directorado de Oración y Ayuno. Este tiempo de pandemia ha servido para reinventarnos aún hasta con las estrategias para orar, ya que Dios puso en el corazón de nuestros fraternos las estrategias para tener cadena de oración todos los días. Relaciones públicas. Radio en línea, 24 horas de programación variada. Redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, TVIP en nuestras plataformas Facebook y YouTube. Junta Directiva Nacional. Conscientes que Dios respalda la unidad, Junta Directiva Nacional hemos hecho lo posible para participar y apoyar las diferentes actividades planificadas a lo largo del año. Avance de Convención Santa Rosa. Muy buenas tardes. Juntamente con mi bella esposa, mi nombre es Adonai Aguirre, Lizette Aguirre, estamos en el avance de convención de Santa Rosa. Miren, ha sido un canal de bendición. 42 Convención Nacional FINEC Guatemala. Evento de parejas. Se realiza cada fin de mes, llevando hasta el momento 12 eventos en total, en donde se ha reconciliado más de 300 parejas. Próximo evento de parejas, 28 de julio. ...43 Convención FINEC Guatemala, a realizarse en Gran Tikal Futura Hotel, 18 y 19 de noviembre. Talleres de membresía. Cada tercer jueves de mes se capacitan a los vocales de membresía. Eventos estratégicos. Reunirse en un capítulo no basta. Invitar a un colega o amigo no basta. Hay que buscar a la gente necesitada. Sahel VIP, dirigido a altos ejecutivos. Alta gerencia VIP, ir a las oficinas, centro de negocio, etcétera, a realizar evento para que conozcan del amor de Dios. Muchas gracias. FINEC Guatemala. Gracias, Adonai. Gracias, Guatemala. Thank you, Guatemala, Adonai. Me piden que pregunte, que se pongan de pie los jóvenes, pero no de espíritu. They're asking me for the youth to stand up, please. Los jóvenes, menores de 25 años, pónganse de pie, por favor. Less than 25 years of age. Mi hijo José Ramón Aguilera, que no está aquí porque está manejando lo que es la proyección por Facebook. The projection by Facebook is my son is managing that. Es el director de jóvenes de FINEC de Latinoamérica. He's the director of the youth in Latin America. Y ahorita por la tarde van a tener una reunión los jóvenes. And this afternoon the youth is going to have a meeting. Y quería saber cuántos están aquí reunidos. And I want to know how many of the youth are gathered here. Perfecto, muchas gracias. Thank you very much. Vamos a invitar a Gerardo Rivera, que tiene unos anuncios que darnos muy importantes. Geraldo Rivera is going to be giving some announcements. Muchas gracias, José Ramón. Por favor, me presta su atención. Please pay attention. En un momento Jesucristo estaba predicando y había más de 5,000 personas. Jesus Christ was preaching and 5,000 people.
No había comida, pero finalmente todos comieron. There was no food, but everyone ate. Esta mañana invitamos a 10 personas para entregar 20 tickets por persona. To give away 20 tickets per person. El Señor duplicó esa cantidad. And the Lord duplicated that quantity. Y las mujeres y los hombres de negocios que están acá saben cómo funciona esto. And the men and women know how this functions. Estábamos preparados para atender 400 almuerzos. So we're prepared to give out 400 ahora mismo George Segerbol está coordinando con el hotel para incrementarlo. So George Segerbol is handling that situation to increment that situation. Así que lo que tenemos ahora es un buen problema. So we got a good problem. Y como está limitado el almuerzo, so it's limited the power luncheon. Primero quiero presentarles las disculpas. So I want to ask for forgiveness. Segundo, pedirles and I'm going to ask you to que le demos prioridad a las damas, que las damas vayan por su comida y les demos prioridad a ellas. Let's give priority to the ladies first. Y así los hombres aprovechamos y hacemos un ayuno forzado. So the men will be fasting. Que algunos lo necesitamos. And I need it. Entonces le presentamos las disculpas. And we ask for forgiveness. Pedimos que sean las damas las primeras que vayan. We want the ladies the first ones to attend. Y luego iremos nosotros. And if we can, the men after. Aunque no comamos el alimento material de este mediodía, even if we don't have the material, el espiritual que vamos a tener en este almuerzo, the spiritual that we're going to have in this luncheon, va a estar por encima de lo que usted se imagina. It's going to be over what you imagine. Porque dice que la senda del justo, because the just, es como la luz de la aurora, is the light que va en aumento hasta que el día es perfecto. That goes going forward until the day is made perfect. Así que les presentamos las disculpas. So please excuse us for that. A los presidentes nacionales, the president, international president, sus revistas del 70 aniversario van a estar afuera, enfrente. Your magazines of the 70th anniversary are going to be outside. Ya están listas, así they're que no ready. Se preocupen. Just need to be picked them up. Pueden ir después del almuerzo por ellas. And they can pick them up after the luncheon. Muchas gracias. I got another announcement. Gracias, Jerry. Realmente Dios nos sorprende. Vamos aterrizando ya, vamos cerrando y vamos a invitar a el presidente de la delegación más grande que está en esta convención mundial del Salvador, Salvador Salazar. Aprovecha ahorita. Okay. While the president of El Salvador is coming, I have to make an announcement. The capsules are going to be here on the left corner and they're going to start working during the luncheon. So while you're eating, they're going to be taking the capsules from the marquees and moving them over there. I have a gentleman back there named Bob Hardwick, and he's got your IDs. If you turn in your ID and you wish to pick it up, because you've already turned in the equipment, you can pick it up. But there will be translations after the capsules are made. Translations will be made in Mandarin and also in French. Las cápsulas que estaban en el otro cuarto las van a mover pronto aquí durante el mediodía y van a estar en la parte izquierda. Pero si usted necesita su carnet de identificación y ya entregó el equipo audio, por favor, encuéntrese con Bob Hardwick. Es un morenito que está ahí atrás. Él es del capítulo de San Diego y tiene un corazón de servidor. Así que eso es lo que va a suceder. Va a haber traducciones por la tarde en mandarín y en francés. Gracias, muy buenas. Thank you. ¿Dónde está much la delegación del Salvador? Where is the Salvadorians? Bueno, un saludo respetuoso también a las and otras delegaciones. A blessed Salvadorians. Ha sido un poco difícil venir a hablar de último. It's been a very difficult time to talk about this. Ya lo dijeron todo. I'm really the last one. El Salvador es un país chiquito. The country of El Salvador is a small country. Pero tenemos 105 capítulos de hombres. We have 105 men's chapters. 100 de damas.
And 7 of women's chapters. En 55 de jóvenes. And 55 of the youth. Y la gloria es para el Señor. And the glory is for God. ¿Cómo nace esto? Well, how does this happen? Dios le habló a Demas. God spoke to Demas. Dando una visión. Giving him a vision. Y en un momento. And in one moment. Demas Shakarian. Dijo. He said this. El Señor me mostró hombres por todas las naciones. God showed me men throughout all the nations. Sanando a los enfermos. Healing the sick. Levantando a los muertos. Raising up the dead. Predicando las buenas nuevas con dedicación. And preaching the good news with dedication. Era una visión gloriosa. It was powerful. Poderosa. It was very powerful. Y masiva. And it's massive. Demas le dijo al Señor. Told God. ¿Cuándo va a ser esto una when realidad? Is this going to happen? Dios le contestó. And God answered. Te di. I gave you. Mi hijo. My son. Te di. I gave you. Su nombre que es sobre todo nombre. The name that's above all names. Te di. And I gave you. Su Espíritu Santo. The Holy Spirit of God. Utilízalo. Use it. Wow. Es poder. That's power. Estamos reunidos. We are gathered here. Las naciones. The nations. Y esta visión sigue viva. And this organization is alive. Te di. And I gave you. Mi hijo. Te di. My su son. Nombre. Te his di name. Su Santo Espíritu. And his Holy Spirit. Esto comenzó con 12 discípulos. This started with 12 disciples. Hoy somos varios los discípulos and del we're Señor. And we're more than 12 disciples today. Y voy a narrar una parte de lo que habla. And he speaks. Y hoy lo recordaron acá. And you're going to remember it. Jesús tomó 5 panes. Jesus took 5 pieces of bread. Y 2 peces, and 2 pescados. Little fishes. Miró al cielo. And he looked up in the heavens. Y dio gracias. And he gave thanks. Lo partió. And he broke it in 2. Y lo dio a sus discípulos. And he gave it to his disciples. Y dijo. And he said. Repártalo. Give danos, it away. Danos. Distribute it. ¿Cuál es el secreto? So what was the secret? Recibe los panes. Receive the bread. Y compártelo con el que no lo tiene. And share it with others. No seamos egoístas. Don't be. Las naciones están muriendo. These nations that are here. Nosotros somos los discípulos de este tiempo. We're the disciples of this time. No es para que nosotros comamos nada más. It's not just to eat. Es para que llevemos ese pan. It's to carry that bread outside. Asia. Asia. África. Africa. Europa. Europe. América. America. Donde quiera que estés. Wherever you may be. El Señor está contigo. The Lord is with porque tú tienes poder. You have power. El Espíritu te acompaña. The Holy Spirit is with you. Para transformar. To transform. A hombres. Men. Que estuvieron sin sentido de la vida. That they had no sense of life. Pero cuando Jesús llegó al corazón. When Jesus came to our hearts. La dio vida. He gave us life. Y esa es gracia. And grace. Y lo que de gracia recibimos. And what we grace we receive. De gracia lo debemos de compartir. Grace we should give. 70 años estamos 70 celebrando. 70 years we're celebrating. De esa visión poderosa. Powerful vision. Únete. Unite. Levántate. Raise up. Brilla. Be. Con la luz de Jesús. With the light of the Jesus. No hay excusas. There's no excuses. El que ha nacido de nuevo. Who's ever born again. Tiene una palabra en su boca. Has a word in his mouth. Heme aquí, envíame a mí. I'm here, send me out. El llamado es para ti.
And the calling is for you. El Salvador lo ha tomado. And the country of El Salvador has taken. Y queremos nacer de nuevo. And we want to be born again. El liderazgo de esta organización, the leadership of this organization, no es para banquetes. It's not for banquets. Es para salvar vidas. It's to save lives. El negocio de Dios, the business of God, son las almas. Is the souls. Y nosotros, and we, somos ángeles. And we're like angels. Que Dios utiliza, that God utilizes para us llevar, to send out buenas nuevas de the salvación. Good news. Una petición. A petition. Cuando regreses a tu país, when you go back to your country, a la primera persona que veas, the first person you meet, dile, and tell that person, la paz de Dios esté contigo, the peace of God be with you, y serás, and you will be, un misionero, you will be a giver del Señor, in that way, en el nombre de Jesús que así sea, and the name of Jesus to be like that, amen. Gracias. Gracias, vamos finalizando y vamos a invitar a Ricardo Calderón, secretario nacional de FINED Ricardo Costa Rica. Ricardo Calderón from Secretary National of the country of Costa Rica. Vida pura. Pura vida. Buenas tardes. Good afternoon. Miren, hace un poco más de 10 años, 10 years ago, llegó a Costa Rica. At Costa Rica came la cumbre latinoamericana de líderes, a Latin American con un lema especialísimo, with a very special theme. Decía, ven a América, come to America, toma el fuego, and take the fire. Y nosotros tomamos el fuego, and we took the fire. Recibimos poder del Espíritu Santo, and we received the power of the Holy Spirit. Y un país que no pasaba de 20 capítulos, and a country that had less than 20 chapters, se multiplicó, multiplied itself, a más de 80, more than 80, en muy corto plazo, in a very short time period. Seguimos creciendo, and we continue to grow. Tuvimos la convención mundial, we had the World Convention in Costa Rica, poderosa y hermosa convención, very mundial, powerful convention, llena de milagros, and the miracles came, maravillas, and wonders, y prodigios, and prodigies. Pero luego llega, but then came la pandemia, the pandemic, y nos ha afectado, and has affected us fuertemente, greatly. Escuchaba ahora a Nicaragua decir que no se vencían porque en los estadios habían eventos, porque en las cantinas habían eventos, pero a nosotros las medidas sanitarias nos cerraron los estadios, nos cerraron los bares, nos cerraron absolutamente todo. The Department of Health in my country started closing stadiums. Everything that they could think of was being closed in my country. Y nos cerraron los lugares también donde se reunía la fraternidad. And all the places that the fraternity met were closed. Recurrimos, igual que muchos países, al Zoom. We came up to use Zoom dot. Y hasta hace muy poco tiempo, and very short time ago, pocos meses, few months ago, las medidas sanitarias, the health sanitary measures, fueron liberadas, have been lifted up. Pero nos dejaron, but they left us, secuelas, with consequences. Muchos hombres no querían abandonar el Zoom. A lot of men don't want to abandon the Zoom. Muchas mujeres no querían abandonar el Zoom. Ladies don't want to abandon the Zoom meeting. Y comenzamos a orar. So we began comenzamos to pray. A pedirle a Dios, we gotta ask God, que tomara el control, to take control of this situation. Hoy solo venimos, and we come today, por primera vez en muchos años, for the first time in many years, solo dos representantes de Costa Rica, all the representatives of Costa Rica, Jaime Sol, y su servidor, and Mr. Calderón. Pero yo hoy declaro, but I declare, con mi boca, with my mouth, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, que de esta convención, that from this convention, vamos a salir, we're going to go forward, con poder, in power, para liberar, to liberate, toda opresión del diablo, all oppression from Satan, que ha venido a engañarnos, come que ha venido a mentirnos, a decirnos que sí se puede, que no se puede, to tell us, pero we can, esta convención, but in this convention, nuevamente, we renew ourselves, tomamos el fuego, we take the realm,
para decirle al diablo, to tell Satan the devil, que todo se puede, we can, en Cristo que nos fortalece, in Jesus Christ that gives us strength. Hoy, and today, puedo decirles, I can tell you, profetizo, and I prophesy, que a nuestra próxima convención mundial, that in our next world convention, Costa Rica, no estará representada, will not be represented, por dos personas, by only two people, porque el poder, because the power, del Espíritu Santo, of the Holy Spirit of God, va con nosotros, is going with us, y le daremos, and we'll give him, honra, the glory, y gloria, a nuestro Señor, en nuestra nación, and our nation, and to God. Hemos sido convocados a la oración. We have a convocation, y en este to momento, prayer. And in this moment, de los capítulos que teníamos, the chapters that we únicamente had, nos quedan 205, we only have 205 chapters, entre hombres, from men, mujeres, women, y jóvenes, and youth. Se nos ha reducido nuestra membresía a 1,500 personas. The membership has reduced 1,500. Pero nos vamos a multiplicar. But we declare that we're going to be multiplied. En el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Hoy. And today. Puedo declarar entre ustedes. I will declare in front of you. Y con su oración. And with your prayers. Unida. United. A Costa Rica. Costa Rica. Los fraternos y fraternas. Of the ladies and the men. Que poder de Dios. That the power of God. Se desarrolla. Will be developed en nuestro país, in our country, y volvemos, and we will continue, a los milagros, to see miracles, a las maravillas, y miracles, los prodigios, and prodigies, que hemos leído tantas veces, that we've read many a time, en la gente más feliz de la tierra, and the happiest people of earth, porque nos orgullecemos, because we want to be proud, de ser parte con todos ustedes, to be part with every one of you, de formar parte, de be forming a part, de la gente the más feliz de la tierra, of the earth. Quiero pedirles, and I want to ask, que pongamos en práctica, that we put in practice, la oración, the prayer. Levante su mano, please póngase raise de your pie, hands, and please los que stand puedan up, ponerse de pie, please stand up. Costa Rica queda hacia el sur, Costa Rica is at south, y vamos a dirigir nuestra mano al sur, we're going to place our y hands en el nombre to the de Jesús, in the name of Jesus, proclamamos, we proclaim, poder, power, y gloria, glory, sobre nuestro país Costa Rica, over our country Costa Rica, país que seguirá recibiendo the a los fraternas y fraternas del mundo, the men and women que of llegan the fraternity, en el nombre poderoso Jesus, de Cristo Jesús, we declare this, amén, amen, y amén. Vamos ahora a escuchar now we're going to listen al representante de México, the representative of Mexico, Aguiñaga, que es el vicepresidente José nacional. Aguilar, which is a national president. ¡Viva México! Muchas gracias. Buenas very tardes. Thanks, very thanks. Antes de todo, gracias. Le quiero dar a Dios por la vida del ingeniero Mario, doña Silvia, Pamela, que están aquí presentes. Gracias por la confianza que tienen en un servidor para poder dar este mensaje. Thank you for that. We have a servitude here. Lo separaré en dos partes. La primera, un reporte rápido de I'm nuestro país. A quick report of my country, Mexico. Nosotros tenemos 12 regiones. We have 12 regions. Cada vez que tenemos una convención nacional, when we have a national convention, hacemos una reunión de trabajo. We have a work session. La reunión de trabajo la hacemos a principios de año. And we do this work session at the beginning of the year. En esta reunión de trabajo de este año, and this work session of this year, se nos ha dado una instrucción de parte de Dios, and on behalf of God, we're giving an instruction, de seguir multiplicando los capítulos. To be multiplying the chapters. Para mí es algo sorprendente lo que está pasando en México. It's very surprising what's happening in Mexico. Porque nuestros capítulos siguen pagando membresías. The chapter members still pay for membership. Las personas han quedado sin trabajo, la mayoría de ellos. Many of the people have no work. Pero tan solo algo que está pasando en mi capítulo y en otros es que llegan personas, se convierten y pagan su membresía en la primera reunión. People are coming to the chapter meetings accepting the Lord
and paying their membership fee. A mí me gusta mandar las fotos de mi capítulo y subirlas cuando pagan membresías. I like to send photos out when people pay their memberships. Porque muchas personas piensan que no es posible seguir creciendo, y esa fue la instrucción que le dio Dios a nuestro presidente and nacional. Our president, international president, gave us that instruction to do that. Estamos trabajando fuertemente en la capacitación ahora multiregional. And we're working on the leadership training multinational. Y eso está fortaleciendo más lo que vienen siendo las capacitaciones y los miembros. That's strengthening the membership and the leadership. Algo importante que yo creo y he aprendido de parte del ingeniero Mario. And I've learned something from our president engineer Mario Garcia. Es que nuestro trabajo es sencillo. Our work is simple. Hace poco más de 14 años. A little bit over 14 years ago. Llego quebrado económicamente. We were broke economically. Pero aquí decimos que hay que apoyar y apoyamos. But we decided to contribute. Yo llegué a tener cerca de 4 o 5 carros. I used to have 4 or 5 cars. Cuando llego aquí me quedo solo con uno. And when I came here to the convention, I only had one vehicle. Va a haber un avivamiento en otra región de México. But there's a revival on the other side of Mexico. Y dicen que quién apoya con un vehículo para que se vayan miembros. Who can contribute a vehicle for that meeting? Y yo levanto la mano sin pensarlo y digo yo que se lleven el mío. Y yo, I raise up my hand. Let them take my vehicle. Mi esposa me decía y mis hijos también, bueno, ¿y en qué nos vamos a mover en ese fin de semana? Hey, how are we going to be moving? That's the only car that we have. Cuando regresaron del avivamiento, and when we returned from the revival meeting, me entregan el carro, they give the car vehicle back, lavado, and it's clean, con el tanque lleno de gasolina, and they filled it up with gas. Y algo que yo aprendí aquí, and I learned something here, es que somos una fraternidad de profecías. And we are a good fraternity that we contribute. Y me dijeron, vas a tener un carro nuevecito de paquete. You're going to receive a new, brand new vehicle. Spanking brand new. Los que lo creyeron fueron mis hijos y mi esposa, yo lo dudaba. And I didn't doubt, but my wife and family were doubting. Y resumiéndoles un poquito. And in summary. 7 horas de donde yo vivo. 7 hours away from where I live. Una empresa me habla y me contrata por teléfono. And a company employs me as a contractor. Yo cometo el error de que cuando me pidieron la factura, when they asked me for the invoice, tomé un formato que me gustó para poderles mandar mis datos. I use a certain format that cost me. Ese formato era de un curso que tomé en el gobierno de Guanajuato. And that's a format I used that I took on a course that in the Guanajuato school. Nunca le cambié la cuenta del banco. And I never changed the bank account. Facturo el 50%. Then there's a 50% invoice. Mando la factura. I send the invoice. Me dicen que me llegó el depósito. And the deposit Yo came. Reviso en la cuenta y no llega el dinero. And I look at my accounts and it's not in there. No, es un poco extraño decirlo, pero sentí que se me bajó la sangre. And then I my blood count went down because I was where's the money at? Reviso y no está el depósito y me doy cuenta de que puse la cuenta del banco, pero del gobierno. But I put the account, the money, but in the government side. Y me dice mi esposa, para que te regreses en eso va a pasar más de 3 meses. And see, before you get that money back from the government of Mexico, it's going to be like 90 days. Me moví, creí y yo pensé, y de verdad lo pensé, yo deposito en el sobre, yo confío que somos una fraternidad de profecías. I'm trusting in the fraternity and in God, and I trust in it. Y yo quiero aprovechar para decirle, seguramente usted vino y tengo una lista de cosas que me han estado diciendo mis amigos que necesitan. Porque ellos creen en esta profecía. And there's a list of things that need to happen. Seguramente usted, al igual que ellos, problemas de enfermedad, I have sicknesses, problemas de salud, problems problemas of health, con la familia, family problems, problemas serios de metástasis, and serious problems in the household, problemas con la escuela, in school problems, y varios otros problemas. A lot of problems. ¿Qué es lo que vino el día de hoy? Yo le digo, reciba. I would just say to reciba. You, receive.
reciba ese milagro por el cual vino, porque vale la pena lo que le voy a decir hoy y se lo va a llevar. Yo creí que realmente se me iba a regresar ese dinero. Me muevo con la empresa y con el gobierno en 2 horas. And in 2 hours, y la empresa me dice, no te lo van a regresar. Sin conocerme, without knowing me, me dijo, factúrame el otro 50%. This is 50%. Pero ahora sí, mándame bien tu cuenta. But I noticed something. Le facturo el 50%, me depositan. They deposited. A la media hora de haber mandado un correo con toda una lista de cosas que me pidió el gobierno, at a half an hour, the government asked me for a long list of items I need to supply. Después de que me depositaron el otro 50% a la empresa, and then they deposit the other 50% to the company, recibo una llamada de la tesorería del gobierno de Guanajuato. I receive a call from the treasury of Guanajuato, Mexico. Y me dicen, Efren. Dice, Efren. Paulina. Paulina. Es secretaria del tesorero del gobierno. Is the secretary of the government. Y es tu alumna. And she is your alumna. Te conoce muy bien. He knows you well. She knows you well. Y en media hora está tu depósito. In a half hour, it's going to be deposited. Me regresaron el dinero. And the money was given back. Le hablo a la empresa y le digo, ya tengo el dinero, me lo regresaron, te regreso el otro 50%. And I have in the company, I said, I'm going to return the 50%. Y me dice la empresa, no, no, no. He said, no. Quédate con él, yo estoy seguro que no me vas a hacer todo el trabajo. I'm sure that you're going to do the whole work. Aclaro que la empresa no me conocía. And the company does not know me. Entonces yo volteo y le digo a mi esposa, I tell my wife, ¿y ahora qué voy a hacer? Vamos a pagar muchos impuestos porque me depositaron todo el dinero. Say, y me dijo, ¿no habíamos visto cuánto era el enganche del carro que queríamos? Said, ese 50% equivalía al enganche del carro para sacarlo de agencia. 50% of that was the down payment to get the car out of the agency. Y pude sacar el carro nuevo nuevamente. And I had a brand new car. Yo estoy seguro que mucho tuvo que ver el creer en estos hombres que están aquí. Many of you could, it's hard to believe in what we're saying. Pero también tiene mucho que ver el que sigamos a nuestros líderes. But it's good to follow our leadership. Sé que está comiendo, pero quiero demostrarle algo. I want to demonstrate something to you. Algo que me gusta hacer en México. Something that I like to do back home in Mexico. Para que vea que si seguimos a los líderes, if we follow our leadership, oramos por ellos, and we pray for them, y seguimos bien sus pasos, no nos vamos we a equivocar. Follow their steps carefully. Muy bien, haga todo lo que yo le diga, ¿está bien? Do what I say. Por favor, haga todo lo que le diga. Please do what I say. Van a ver que los que están aquí arriba, que también están comiendo, buen provecho, no se van a equivocar. They're not going to be in error. Ustedes no me vean. Solo hagan lo que yo les diga. ¿De acuerdo? Just do what I say. Ustedes sí se van a equivocar algunos. Many of us are going to be making mistakes. Estiren su mano derecha, por favor. Extend your right hand. Hagan una tipo C. Make a C. Y rápidamente, por favor, rápidamente, sin pensarlo, llévenselo a su barbilla, rapidísimo. And take it to, right there to your cheek. ¿Esta es su barbilla? And that is your cheek. ¿Esta es su barbilla? Esta barbilla es. ¿Qué fue lo que hicieron? What did you do? ¿Qué fue lo que hicieron? What did you do? Follow instructions. Muy bien. Yo les dije que hicieran lo que yo les dijera. Y yo les dije, llévenselo su barbilla. Pero ustedes hicieron lo que. ¿El qué? Lo que vieron. Por eso es importante. That's important. Cuando se dice, hagan todo lo que les digan. Do what they tell you to do. Pero veamos bien qué es lo que nos están pidiendo. And we see that sometimes we don't do those things. Hoy yo creo firmemente que tenemos directamente del trono de Dios. We have from the kingdom of God, the throne of God. Las instrucciones a través del ingeniero Mario. The instructions through engineer Mario. De verdad lo creo firmemente. And I believe it firmly. Y nosotros bendecimos grandemente la vida del ingeniero, de doña Silvia, de su familia, porque México se ve doblemente favorecido porque ellos son presidente y coordinadora mundial. Muchas gracias. Thank you very much.
Les agradecemos por su amor. We make gratitude, please. Por su paciencia. With your patience. Y cerramos este evento. And we close this event. Ya que estamos en Estados Unidos. We're in the United States of America. Y aunque directamente no pertenece a la región nuestra. But it does not belong to our region. Pero hay una organización de capítulos latinos en Estados Unidos. There's an organization of Latin countries in the United States. Y su coordinador nacional es el ingeniero Rudy Rivera. And the coordinator is Mr. Rudy Rivera. A quien Dios puso un mensaje especial para cerrar esta jornada. To close this event. Rudy Rivera. You get it. Lo recibieron. Me oyeron. ¿Te oyeron? Did you hear me? Do you get it? Lo recibieron. Do you get it? Lo reciben. ¿Sí o no? Do you really get it? Do you really get it? Lo reciben en verdad. Dios ha hablado. God has spoken. Yo no sé si ustedes lo han oído. I don't know if you really listen. Pero Dios nos ha hablado. But God has spoken. Nos dijo que la visión no tiene fronteras. The vision has no boundaries. Se nos dijo un fraterno africano que nosotros somos la extensión de Dios. That we're the hands, the extension of God. Johnny Carrett nos dijo que somos cuatro. Johnny Carrett said there's four. Y la última dimensión donde va usted y donde voy yo. It's the last dimension that we're going. Uno con Dios. It's one with God. El padre Cedric, the father Cedric, nos dijo, deja que lo haga el Espíritu Santo. Let the Holy Spirit guide you. There's the Father right in front of us. Quiero contarles una historia. And I want to tell you a story. Hay mucho que contar antes y hay mucho que contar There's después. There's a lot to say before and after. Pero les voy a contar la esencia. But I'm going to talk about the essence. Estaba en un avión. I was in an airplane. Mi destino era España. And my final destination was Spain. Ahí tenía un hombre esperándome, Luis Hill. And there was a man waiting for me there. Que era un remanente del inicio de la fraternidad por los ingleses en España. It was a remnant of chapters that was from the United Kingdom in Spain. La misión mía era ir a conocer una cuñada de un hombre de Honduras. The mission was to know a family member from Honduras in Spain. Y su esposo manejaba la discoteca más grande de Europa. And her husband managed the largest discotheque in the whole countries of Europe. Y ahí atendía todo lo que era la realeza. And he took the royalty in. Todo en España. Of the whole country of Spain. Igual que los países nórdicos. And the countries up north of Spain. Y para hacer corta la historia. And to be a short in the story. Encuentro a Fernando. I meet a gentleman called Fernando. Él nos estaba esperando en la parte inferior del edificio. And he was waiting in front of our building. Y nos lleva a donde estaba la cuñada de ese hombre de Honduras. And he takes us to the daughter-in-law of that man in that country from Honduras in Spain. Quien me había dicho que lo fuera a visitar. And he told me, go visit that gentleman. Llegamos al apartamento. We got to the apartment. Y Fernando dice, Lourdes, ya vinieron. Lourdes, they're here. Sale de una de las habitaciones una mujer preciosa. And there's a beautiful woman that comes from one of those rooms. Con un vestido muy delicado. With a very delicate vestment, dress. Pero esa mujer. But that lady. Salió así.
She came up like that, encorvada. Estaba hecha una L. She was like an L shape. Y mientras tanto me acordé lo que había sucedido en el avión. And I remember something that happened in the airplane. Y en el avión le dije, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer a España? ¿Qué said, llevo? Lord, what is our mission that I'm going to do in Spain? Y el Señor me dijo, mira tus manos. He says, look at your hands. Y le pido a aquellos que no están comiendo que and, miren sus manos. And who's ever not eating, look at your hands, not your food. Miren sus manos. Look at your hands. Y el Señor me dice, ¿te atreverías a creer que tus manos son mis guantes? Do you believe that your hands are my gloves? ¿Te atreverías a creer que tus pies son mi calzado? Can you believe that your shoes are my shoes? Que tus ojos van a ver lo que yo veo. That your eyes are going to see what I see. Y que tu corazón va a sentir lo que tú, lo que yo siento. And your heart's going to feel what I feel. Cuando llega esa mujer, and when that lady shows up, todo eso me llegó a mí. All of that came to me. Y voy a ser breve. And I will be brief. Le dije, Espíritu Santo, I said, Holy Spirit, tú lo vas a hacer. You're going to do it. Sabía que mis manos ya eran los guantes de Dios. I knew that my hands were the gloves of God. Y no había forma de equivocarse. And I was not in error. Y les digo a ustedes, sus manos son los guantes de Dios. And I say that your hands are the gloves of God. ¿Saben qué sucedió? You know what happened? Tan solo salió aquel nombre que es sobre todo nombre. The name that's above all names. De Luis y de mí. From behalf of me. Y aquella mujer. And that woman. Que se sentó en aquel sillón con dificultad. That was sitting with much difficulty. Salta. She gets up. Y comienza a correr a un dormitorio y va para la cocina. And she goes to a room and then to the kitchen. Sale de otro dormitorio, se va para la cocina. And goes from another room to another kitchen. Sale de una oficina y va para la cocina. And from an office to the kitchen. Pensamos que aquella mujer se había vuelto loca. I thought that lady was going mad. Y le preguntamos, Lourdes, ¿qué haces? Lourdes, what are you doing? Me estoy deshaciendo de todos estos libros que me han dado. I'm getting rid of all these books. Me estoy deshaciendo de todos los fetiches que he tenido. All this witchcraft stuff that I have. Todas las motivaciones que me han dado de meditación. All those books on meditation. Porque eso no me levantó. That did not raise me up. Quien me levantó fue ese nombre de Jesús. What raised me up is the name of Jesus. ¿Y qué es lo que sucede cuando una mujer what happens when a lady tiene un cambio? Has a change. Digan si no, señoras. Tell me yes or no. Lo primero que van a hacer fue a comprarse ropa. The first thing they do is to buy clothing. ¿Verdad? Ya estoy viendo cabezas que dicen sí. They're saying yes. Yo creo que algunos de estos hombres van a quedar más pobres. A lot of men are going to be having less money. Llega a comprarse ropa esta mujer. So she began to buy some clothing. Y lo encuentra una cantante de flamenco llamada María. And then she finds a flamenco singer named Maria. Y le dice, Lourdes. Lourdes. ¿Qué estáis caminando? You're walking. ¿Qué os ha pasado? What has happened? Los médicos decían que ya no ibas a caminar. The doctor said that you would no longer walk.
Sí, pero aquí estoy. But I'm here. ¿Y qué pasó? What happened? Dos hombres vinieron. Two men came. Uno de Honduras y uno de Zaragoza. One from Zaragoza, one from Honduras. ¿Y quiénes eran? Eran unos gurús. And then who are these people? No, les dije. No. Eran uno de los santeros que vienen aquí a España. They're warlocks that come from Spain. No. No, they're not warlocks. Eran de esos brujos que vienen de por ahí, del Caribe. They're do witchcraft from the Caribbean? Y dice, no. No, they're not from the Caribbean. Y dice, eran hombres comunes y corrientes. They're common men. Se conocía la visión mejor que muchos de nosotros. And they knew the vision more than we did. Al menos la había recibido. They have received. Y dice aquella mujer, and that woman says, los podréis traer a mi casa. Can I bring him home? Y nos lleva a un edificio cerca del Bernabéu. And he takes us to a building close to that place. Esta mujer era viuda de un torero. And she was a widow of a torero man. Y vivía en dos niveles de ese edificio. And she lived in two of the levels of that building. Y esta mujer dijo, and she said, me metí con unos santeros. I was involved with some witches or warlocks. Y me levanto a medianoche atemorizada. And I woke up terrorized at night. Y a veces me despierto con moretes en mi rostro. And I wake up with bruises in my face. ¿Pueden hacer algo por mí? Can you do something for me? ¿Saben qué sucedió? You know what happened? Dios la sanó. God healed her. Y dice, por favor, quédense. Please stay. Por favor. Y le dijimos, no, tenemos que ir a Zaragoza, tenemos una reunión a las 8 de la mañana. No, we need to go to Zaragoza at 8 a.m. Pero después regresamos. But we came back. Y nos invitaron a un restaurante donde habían cantantes. There was a restaurant with singers. Artistas. Artists. Músicos. Musicians. Y gente del jet set. And the jet set people from there. ¿Saben qué sucedió? You know what happened there? El dueño del restaurante me presta el teléfono. The owner of a restaurant lends me his phone. Para disculparme con Paco, un hombre que nos estaba esperando esa noche. And to please excuse us with Paco. Y me despido de él, le digo, Paco, disculpa que no vamos a estar, estamos en una reunión. Paco, please forgive us. Imprevista. Something happened suddenly. Y por favor, discúlpanos con Marisol, la esposa. Please excuse us with his wife Marisol. Y que Dios te bendiga. God bless you. Y gracias por entenderme. And thank you for understanding. Aquel hombre estaba esperando, asegurándose que era una llamada nacional, no internacional. I was waiting for an international from national call. Y me dice, vos no sois de aquí. He said, you're not from here. Le digo, ¿por qué? Por el acento. Why? Because of my accent? Y me dice, no, por la forma que le hablaste a tu amigo del otro teléfono. The way you talk to your friend on the other side of the phone. Yo le dije, bueno, yo hablaba igual que todo mundo. You know, I talk like everybody else does. Pero un hombre, but a man, me hizo repetir una oración de 20 segundos y cambió mi vida. He said to repeat a prayer for 20 seconds and it changed my life. Y dice, ¿y podemos hacer esa oración aquí conmigo? Can we do that prayer right now with me? Le digo, claro. Yes, we can. Recibe el Señor y dice, he receives the Lord. ¿Qué me habéis hecho? What have you done to me? Orad por ella. Pray for that lady. Llama al cocinero, orad por él. Pray for the cook. Comenzamos a orar por todo aquel restaurante.
And we pray for that whole restaurant. Demos dijo donde, termino con esto. And I finish with this. Demos dijo esto. Donde hay un hombre de esta fraternidad, algo está provocando. Y dijo, and he said, otra vez se lo repito, donde hay un hombre y una mujer de esta fraternidad, algo está provocando. It's provoking something. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes están provocando algo? And I ask you, are you provoking something? Y esto es lo último. And that's the last. Convención de Miami el año pasado. In Miami last year. Convención de Estados Unidos. The National Convention of the United States. El Señor me dijo. The Lord told me. Tú eres el capítulo. You are the chapter. Tú eres el equipo de fuego. You are the fire team leader. Tú eres el Godmobile. You are the Godmobile. Tú eres la visión. You're the vision. 24/7. 24/7. Les pido que repitan esto, esta. Please repeat this. Y digan, yo soy la visión. I am the vision. 24/7. 24/7. Donde usted está, and wherever you may be, puede provocar, you can provoke, para que la presencia de Dios venga sobre, for the presence of the Lord be come over el lugar donde está y con la gente que usted esté, wherever you may be. Que Dios lo bendiga. God bless you. Solamente un anuncio, y es que en este mismo salón, in this same room, a las 2:30, at 12:30, continúa la convención. The convention continues. Es para todos, hombres y mujeres. It's for men and women. 2:30 en este salón. 2:30. Muchas gracias. Thank you very much. Until the gospel of his kingdom has been preached, and every heart and every soul has been reached, till every tribe and every nation has received his plan of salvation, we will carry his banner.